Bienvenidos de nuevo. Este es un directo que me hace especial ilusión porque vamos a explorar el fascinante mundo de Bitcoin, del oro eh, y de las burbujas financieras con un experto en la materia, que es Gustavo Martínez. Gustavo, muchos ya lo conocéis, porque es una de las grandes personalidades en Twitter en el mundo de la inversión y tiene una trayectoria impresionante, pues es licenciado en economía, máster en bolsa, gestor patrimonial IEAF, asesor financiero europeo, máster en Value Investing y ciclo de Loma, además de su rol como private banker y profesor universitario de finanzas en la en la UFM. Gustavo es una voz líder en la conversación sobre el oro en el ámbito digital y en el directo de hoy quiero que analicemos el papel del oro en el contexto económico actual comparándolo con las décadas pasadas y situaciones económicas que hemos vivido en el pasado y también vamos a discutir las ventajas y desventajas de invertir en oro frente a otros activos como podría ser Bitcoin, que es una especie de commodity muy similar. Así que no me enrollo más y doy paso a nuestro invitado de hoy, Gustavo. Bienvenido. Hola, muchas gracias Adrián y oye, esa, esa presentación yo creo que sobra la mitad de los elogios, pero agradezco, agradezco de verdad eh, esa empatía, yo también te felicito por el extraordinario crecimiento con lo joven que eres y, y que más, eh, eh, hacer más porque más gente como tú se lance a pelear, ¿no? Y, y bueno, oye, muy acertada esa definición de Bitcoin como commodity, hablaremos, hablaremos de ello. Sí, mira, yo creo que no podíamos haber escogido un mejor momento para hacer este directo porque tenemos a Bitcoin que ha tocado máximos, el oro que también ha tocado máximos de 2175, si no voy equivocado. Y yo quería preguntarte, tú tienes una tesis del oro que vas compartiendo en Twitter y quería preguntarte cómo ves el oro en el actual panorama económico global que se parece mucho a la década de los 70. Eh, cuando había una inflación también muy desbocada y una incertidumbre económica muy grande, y donde el oro, en una década, de los 70 a los 80, tuvo una volatilidad bastante importante porque pasó como de 35 dólares a 850 dólares en, en 10 años. Así que, ¿cómo ves tú esta, este momento para el oro? Bueno, eh, pues yo creo, Adrián, que hay muchas similitudes con aquella época. El oro está siendo el activo más que yo estoy vigilando y creo que es el activo más sensato eh, en estos últimos meses. No quiero decir que el resto de activos no lo estén siendo, pero eh, lo que está descontando el oro es eh, claramente un escenario de tipos de interés reales negativos. Más bien, yo diría que lo que está descontando el oro es un, eh, una impotencia clara de los bancos centrales, una incapacidad total por parte de los bancos centrales. De poder generar esos tipos de interés reales positivos, que no es otra cosa que respetar la necesaria propiedad. Y si yo te presto o yo creo un depósito, pues eh, o te presto un dinero, pues exigir un retorno positivo por ese coste de oportunidad de la iliquidez, que es el tipo de interés, ¿no? Se produce tipo de interés cuando hay deuda, cuando hay, y, por tanto, riesgo de, de no percibir el, la cosa o el, o el objeto a, a futuro o el, o el bien, ¿no? Entonces, yo creo que el oro está descontando perfectamente un escenario en el cual. Los bancos no pueden eh, generar tipos de interés positivos y la inflación va a estar por encima de los tipos de interés. Es decir, hay una inflación estructural que nos lo van a ir metiendo poco a poco en el mercado. Eh, los bancos centrales lo irán diciendo que ya no puede ser un 2%. La inflación a partir de ahora tiene que estar por encima del 2%. Tiene que ser un 3, un 3,5%. Y ese es el nuevo escenario. Entonces el oro aquí dice, oye, si nosotros tenemos una inflación estructural de un 3,5% y los bancos centrales no son capaces de corregir esa inflación porque, entre otras cosas, no quieren, entonces lo que, lo que sucede es que el tenedor de moneda fiat se va a, se va a descapitalizar a un ritmo de un 40% cada 10 años, no cada 20 años, como, sucedía, eh, como ha sucedido hasta ahora. Eh, desde que nació el euro, todos los tenedores de euro que hayan acumulado euros en su cuenta bancaria desde el año 2001 hasta ahora han perdido 40 el 40% del poder adquisitivo. Bien, pues desde ahora ese escenario se va a multiplicar por dos, es decir... Todos los que acumulen dólares o euros van a perder su, el 40 o 50% de su poder adquisitivo en 10 años. Esto es un panorama desolador. ¿Sabes por qué, Adrián? Porque la, el 80% de la población es ignorante y no sabe, no sabe cubrirse. Nosotros afortunadamente tenemos un mensaje que, eh, bueno, aparte que hemos estudiado o tenemos por lo menos eh, la responsabilidad individual de querer formarnos, fíjate el, el mainstream lo que ha instalado en Twitter hoy. La inflación es culpa de Mercadona. Ya, ridículo, al oro, al oro. O sea, es lo más patético que, es, que puede escuchar uno en, 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 esto, en este momento actual. Cuando nadie, el 90%, el 99% de los que están diciendo eso no saben lo que es una cuenta de resultados, ni la han visto. O sea, hay gente por ahí que está hablando de que mercadone tal y cual y no saben que los resultados se presentan cada tres meses. O sea, claramente no el, el, el oro, pues yo creo que lo vamos a ver en tres mil dólares la onza, ¿no? A este ritmo. No, a ver, es, es, el, el tema es que yo creo que estamos luchando con, contra una incultura financiera muy grande en este país y, y, es, y a veces se hace muy complicado transmitir un mensaje porque te pegas contra un muro, te pegas contra, contra un cuñado de bar, que es el español medio, y con perdón de los que nos escuchen, porque seguro que hay gente que se considera a sí mismos eso, pero que hacen por aprender. Y yo creo que todos hemos sido cuñados de bar <laughs> alguna vez en, en nuestra vida hasta que nos formamos. Y, y cuesta mucho entrar, entrar y entrar a que la gente, a que la gente aprenda un poco. ¿no? Y volviendo al, al tema del oro, eh, ¿tú por qué crees que esto que dices, de que el oro se nos puede ir a tres, a 3.000 tres dólares la onza? Porque, ¿qué, qué, ¿Qué ventajas y desventajas tiene el oro frente a otro activo? Bueno, el oro, y esto sería, podría ser otro debate, ¿no? Entre, entre defensores de la escuela monetaria de la escuela austriaca, ¿no? Y contra los defensores de la escuela de Chicago. Y bueno, yo creo que el oro es el único dinero que existe actualmente en el mercado y que además lleva eh, milenios eh, demostrando que es el único dinero. Cuando digo que es el único dinero, digo que es aquel el dinero en sentido estricto es aquel que es capaz de respetar las tres funciones del dinero. Aunque algunas nos parezcan más o menos importantes, que no son otras que medio de intercambio generalmente aceptado, es decir, ser capaz de trasladar el valor en el, en el espacio sin pérdida del. sin pérdida en el, en el spread, sin pérdida entre el BTLAs, esto es decir, minimizando los costes de transacción. Eh, luego, además, es capaz de eh, ese mismo valor transmitirlo a lo largo de los años sin que haya pérdida, no solamente no hay pérdida, sino que además hay revalorización por su carácter. Eh, inelástico de la oferta y luego además es unidad de cuenta y ha servido como unidad de cuenta, ¿vale? Las dos primeras eh, yo creo que son las que más competen al oro, la tercera pues bueno, eh, quizás es, sea más complicada, pero también es... Y esto es el único dinero que existe hoy en, hoy en día, que es capaz de respetar estas tres propiedades, es el oro. En sentido estricto, el oro es el único dinero que hay. Luego ya podemos entrar en si la moneda fiat eh, es dinero o no, que... Realmente los bancos visten como dinero los depósitos que crean y, y esto es potencial expansión de oferta o no. Si, como medio de intercambio generalmente aceptado, ya aceptamos la concepción de dinero únicamente porque sea medio de intercambio generalmente aceptado, es otro debate, ¿no? Pero para mí, hoy por hoy, sea cual fuere la situación en la que estamos, yo creo que es, el oro es el único que te puede proteger a largo plazo. Y además, si hubiera una tensión geopolítica. Eh, probablemente desplazaría la moneda de fiat como moneda de intercambio generalmente aceptado. Si hubiera una Tercera Guerra Mundial es muy probable que eh, la gente empezara a intercambiar con oro porque los, eh, los pasivos financieros se deteriorarían a un ritmo eh, brutal y la gente perdería mucha confianza en el sistema en oro y en dólares, ¿vale? Entonces, bueno yo creo que eh, bueno, siendo este este debate, la tesis mía que, hay, que tengo yo de inversión es la tesis que podría, Adrián eh, decirte cualquier niño de cinco años que tenga un poco de coherencia y sensatez. La tesis mía no es otra que el, los bancos centrales necesitan generar inflación sí o sí para pagar una deuda que solamente puede refinanciarse con inflación, que no es otra cosa que trasladar el enorme, eh, el enorme coste de la irresponsabilidad política al ciudadano que sí. es ignorante. Exactamente. Al ciudadano sí. ignorante. Al ciudadano ignorante, ¿no? Sí. Aquí hay una cosa que a mí me chirría un poco del oro y, y, y es que al final el, el oro es… Yo, yo no lo veo como una moneda fácil de intercambiar en, en caso de un escenario pro-guerra porque es muy difícil de transportar. Y yo creo que hay muy poca gente que, que tenga oro realmente físico en casa. Sí que hay muchos inversores, sobre todo numismáticos, que, que tienen pues, monedas de oro, pequeños lingotes o pequeñas plaquitas en casa. Pero la gran mayoría de la población, eh, esto es como muy... No inaccesible, pero como que es un mercado un poco raro, ¿no? Para comprar. Porque ¿dónde compro? Eh, ¿Me están vendiendo oro bueno o me están vendiendo oro malo? Eh, yo, por ejemplo, no sabría diferenciar entre 18 y 24 kilates. Eh. O sea, al final eh, a, mí, a mí me cuesta entender cómo el oro podría ser una solución en, en un conflicto mundial y a la hora de, de transportarlo y, sobre todo, de custodiarlo, ¿no? Que custodiar el oro pues, quizás es lo más peligroso, ¿no? Que custodiar. Eh, placas de oro en casa. De todas maneras, eh, bueno, hay muchas maneras de invertir en oro hoy en día y podemos invertir en oro físico, podemos invertir eh, comprando un ETF, podemos comprar un ETN eh, y además, y también en mineras, porque tú comentabas, no sé si era hoy o ayer, que ahora mismo hay una oportunidad, porque hay un gap bastante importante que se repite con 2016 entre el precio de de las de las acciones de las mineras con el respecto al precio del valor nominal del, del oro. O sea, o sea sí. tú por dónde. Si, si tú no si fueras alguien que no ha invertido en oro nunca, como por ejemplo en mi caso, eh, ¿tú por dónde entrarías a este mundo? A ver, has dicho cosas que son interesantes, ¿no? Por, por ir por partes. Eh, tienes razón. El oro no es el mejor dinero que existe. Es, es que es una verdad. Es que es mucho más mejor dinero la moneda fiat si lo queremos. Eh, englobar en, solamente con la característica de moneda de intercambio generalmente aceptado, es decir, aquella moneda que permite intercambiar valor en el espacio. Entonces la, mejo, la moneda fiat es muchísimo eh, más cómoda, ¿no? El oro, pues es cierto que tiene una serie de desventajas, como por ejemplo que te lo pueden confiscar, ¿no? Aunque luego es verdad que eh, el oro tiene que estar resguardado en alguna cámara es, y te lo pueden confiscar, pero que luego es verdad que Roosevelt cuando intentó confiscar el oro, bueno, intentó no confiscó el oro a los americanos sí. en el año 33, solamente consiguió confiscar un 30% de lo que tenían los americanos. Hay una, un mensaje mal instalado en el mainstream de que confiscó todo el oro, pero es verdad que te lo pueden robar. Por eso nacen otras, otros activos que son mejores que el oro, Bitcoin. Obviamente Bitcoin es mejor dinero que el oro, lo que pasa es que es otra, otra cosa más complicada de la que vamos a hablar después. En, sí. cuanto, en cuanto yo creo, Adrián que el oro forma parte del ADN del ser humano. Eh, a lo mejor esto es un poco místico y quizás pueda eh, pecar de poco riguroso a la hora de, de hacer un análisis, pero eh, hay ciertos, ciertas cosas que van de la mano con el ser humano. Yo creo que eh, el oro lleva milenios instalado en, el, eh, en con el ser humano. Es un metal que tiene unas características impresionantes. Dinero solamente pueden ser en, en la materia tres cosas. O, o puede ser el, un estado que sea líquido, gaseoso o sólido. Gaseoso, pues yo no lo veo, ¿no? No, no parece que sea fácil que, que, que podamos intercambiar dinero con, con gas, ¿no? Líquido, pues oye, también parece complicado, ¿no? Que cojamos un poquito de mercurio y tal, ¿no? Y, y hagamos, no. Así que solamente puede ser algo que sea sólido, ¿no? Y dentro de lo sólido, pues solamente pues, los, los que reúnen mejores propiedades parece que sean los metales, ¿no? Y dentro de los metales, pues tenemos el oro, que es prácticamente indestructible, ¿no? Y. Eh, y además cuya oferta es una oferta que está limitada a 4.000, 5.000 toneladas anuales, es muy complicado. Hablamos de Bitcoin, que no se puede minar más, que está completamente rígido, pero el oro es que es muy complicado extraer eh, oro, es muy difícil y la demanda de oro cada vez es mayor, no es que sea cada vez menor, es que a pesar de Bitcoin, el oro está en máximos históricos. Por qué? Porque hay muchos bancos centrales que se están aprovisionando de oro. Hay mucha parte del mercado que también cree que hay que tener oro al margen de que Bitcoin pueda emerger. Es que oro puede llegar a ser incluso una cobertura contra Bitcoin si es que pudiera eh, salir mal, ¿no? Porque totalmente de bien, acuerdo. Sí, pero además sí. tengo una cosa: Adrián, no hay que ser, jamás hay que casarse con un activo. Es decir, sí, yo, so, yo, yo, yo he sufrido un proceso evolutivo con respecto a Bitcoin. He sido muy crítico con respecto a Bitcoin. He sido cuñado de barra de bar. Con respecto a Bitcoin, ese que has mencionado tú antes, yo he sido un cuñado y además me, me descojono de ello porque, porque he, caído, he caído completamente en el personaje de cuñado de Barra de y Bar. y yo me, Es verdad que me, se me echó mucha gente en Twitter de encima y tal. Muchos de ellos siguen teniendo muy pocos conocimientos, pero ellos vieron antes que yo la tesis de, de Bitcoin, que tampoco es una tesis difícil de, no, difícil no. de entender, aunque lleva un proceso. ¿eh? A mí me ha costado y ahora me he casado con Bitcoin también. Y, y te digo, que al margen de todo eso, al margen de las propiedades del oro eh, y de que, de que es un, un, un activo pues, que cada vez es más demandado en el mercado, como lo estamos viendo, eh, tenemos una, una, una cosa que es fundamental. Y es que eh, el oro es el único activo a lo largo de la historia que ha sido capaz de proteger contra los tipos de interés reales negativos. El oro no sube por inflación. Adrián, la gente está equivocada. En el año 78, eh, cuando Volcker o en el año 80, ya no me recuerdo exactamente qué año, pero cuando Volcker empezó a tomar el timón de los tipos de interés y dijo, me voy a cargar la, la inflación a costa de aupar el dólar, y me da igual qué país caiga, si provoca una crisis en Latán, como luego se eh, pasó, me da igual, si esto le cuesta las elecciones a Carter, como luego pasó, me da lo mismo, es decir, me voy a cargar el gobierno, pero lo que voy a hacer es fortalecer el dólar, el oro llegó a, a caer. Desde los 600 dólares la onza, unas caídas muy fuertes, habiendo una inflación de un 10%. Habiendo una inflación del 10%, el oro empezó a caer. La gente empezó a vender oro. ¿Por qué? Porque la gente empezó a percibir que el Banco Central se lo estaba tomando en serio. Y ese es el riesgo que tiene el oro hoy y el que tiene Bitcoin. Aunque la gente esté demasiado hooligan con Bitcoin, si los, si los eh, bancos centrales empezaran a ser responsables y llegara un miley a la economía y dijera, vamos a eliminar al el Banco Central. ¿Vale? Y vamos a, a, a dejar que las monedas emerjan eh, y que el dólar emerja y que esté respaldado por sus propios activos. ¿Vale? Entonces, eh, Bitcoin sufriría también. ¿Por qué? Porque se empezarían a formar tipos de interés reales positivos. Es decir, se empezaría a respetar el tipo de interés del mercado, cosa que ahora no se está respetando, el tipo de interés real del, del mercado. Y eso es el riesgo que tiene Bitcoin, entre otros. Eh, riesgos que yo veo y el riesgo que tiene el oro, pero es que es un escenario que es completamente improbable. Fíjate la que se ha montado hoy con los resultados de Mercadona. Es que cuanto más avanzamos, vamos para atrás como los cangrejos, cuanto más eh, años cumplimos, resulta que más tontos nos volvemos, ¿no? Y eso es un, un driver y un catalizador bestial para el oro y bestial para Bitcoin. Y ahí, y ahí estamos viendo los, los, AT, los, ATH, los ATH de los dos, ¿no? No, no, está, está claro. No, aparte, yo, yo creo que al final una sociedad es un reflejo de sus líderes, ¿no? Y, y si tenemos líderes mediocres, pues nos convertimos en una sociedad mediocre y ya está, y somos mucho más fáciles de manejar. Es muy interesante esto que comentas, porque yo creo que na, ninguno preveemos un escenario donde los políticos se pongan a hacer los deberes de verdad en vez de enriquecerse y, y arreglen las economías del mundo. Al final, bueno, Europa está jodida porque los países mediterráneos nos están destrozando con los tipos de interés para salvar a Alemania y Francia que están hechos polvo y, y estamos aquí aguantando el temporal. Y eh, a, a mí, a, esto que comentabas es muy interesante porque ahora, ahora no, no tenemos un patrón oro, realmente. O sea, esto se abandonó en los años 70 con Nixon, me parece que es. Sí, Nixon. Y, 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 y claro, al final las economías del mundo están respaldadas, están respaldadas en dólares, realmente. Entonces, ¿cómo afectan las políticas monetarias de los principales bancos centrales al oro si realmente ellos acumulan, pero no, no respaldan su moneda, o sea, nuestras monedas en, en, en ese oro que ellos, que ellos concentran? Ah, es una pregunta interesante la, la que planteas. A ver, el, la, el, el, la época de mayor crecimiento de la historia del ser humano ha sido la segunda mitad del siglo XIX, bajo el patrón oro, ¿no? Y además el patrón oro se hizo internacional, eh, bueno, pues todo el mundo podía intercambiar, fue una época de muchísimo crecimiento, luego vino la revolución industrial, etcétera, etcétera. Yo no estoy a favor de que haya un patrón oro, Adrián. Yo creo que, eh, a ver, el hecho de que, de que los. Eh, el hecho de que los políticos sean irresponsables no significa que tengamos que socializar eh, de alguna manera el mercado. Es decir, tú no puedes obligar al mercado a no crear la liquidez que considere necesaria, siempre y cuando el mercado luego dejes al mercado ajustar el verdadero precio por oferta y demanda, ¿no? Que es lo que no está pasando ahora. Es decir, si tú quieres quieres crear tanta divisa o tanta moneda fiat como quieras, hazlo, ¿vale? Pero luego no manipules el tipo de interés para, para eh, tapar esa eh, para tapar esa verdadera eh, deflación esa verdadera deflación que te puede generar toda esa eh, basura que estás metiendo con esteroides al mercado después de una inflación gorda te viene una deflación porque la gente deja de consumir y porque te has cargado ya todos los procesos productivos y se pierde la confianza lo que está claro es que si una moneda no vale nada y la gente no la demanda se va se a va la hiperinflación que es lo que le ha pasado al bolívar y lo que le ha pasado a, al peso argentino no ahora recuperada con mi ley pero lo que no puedes hacer es eh, de alguna manera engañar al mercado, que es lo que está pasando, ¿no? Con las quantitative easing, por ejemplo. Es decir, yo voy a meter e liquidez exagerada al mercado, pero luego voy a comprar eh, bonos. ¿Para qué? Para rebajar las tires de los, de los bonos y por tanto manipular el riesgo y darle al mercado una sensación de que todo está bajo control. Es decir, países como España, Grecia, Italia, cotizando primas de riesgo. Eh, de un uno y medio por ciento no tiene ningún sentido adrián tú no puedes estar prestando a un estado como españa eh, con todos los problemas que tiene de socialismo un paro estructural eh, que es el mayor en, en tasa de desempleo en cuestión de paro general y paro juvenil, no le puedes estar prestando al 2,5%, al 3, prácticamente como le estás prestando a Alemania. Sabes que eso lo estás haciendo, ¿por qué? Porque hay un Banco Central Europeo que se está inflando a comprar bonos en el mercado secundario y, por tanto, está interviniendo el riesgo. Lo que ocurre ahora mismo eh, es que estamos en un mercado altamente intervenido, Adrián, y eso eh, pues va a hacer plof. Ahora bien, lo que no puedes tapar es la inflación la inflación acaba apareciendo y yo creo que eh, es lo que vamos a seguir viviendo a futuro inflaciones estructurales cada vez más elevadas que luego a lo mejor desembocarán en una gran deflación como consecuencia de un gran reset que yo sí que espero en el mercado no los estados cada vez están más hiperendeudados y esto tiene que exportar por algún lado no sí mira eh, tú qué crees que vamos a repetir ese escenario de doble repunte inflacionario como que de hecho pasó en los 70, pero hubo un primer pico, luego cayó la inflación y luego se fue a lo, a lo bestia. ¿Tú crees que vamos a eso ahora? Luego comentaba, lo comentaba con Hugo Ferrer hace un par de semanas. Sí. Y, y tenemos un escenario como muy parecido en todo en este, sí. en este sentido. Lo que pasa es que esto ya va a acabar de matar las economías. Bueno, las economías no lo sé, pero a los ciudadanos ya los va a acabar de arrasar, sobre todo en países como nuestro. El mundo está abocado a, a tener inflación ahora mismo. Eh, aunque hay dos, dos elementos que a mí me, me hacen pensar, ¿no? Y es que China ahora mismo está exportando deflación porque está en un periodo de, 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 de desconfianza total, y esa deflación la puede exportar al resto del mundo. Pero también es cierto que los países se van a cubrir de ese dumping fiscal eh, estableciendo aranceles, con lo cual ese problema yo creo que ya lo, yo en mi cabeza ya lo he resuelto. Y luego tenemos el, el, la inteligencia artificial, ¿no? Es tremendamente deflacionaria. Puede haber una explosión de producción que se coma toda, toda esa inflación, ¿no? O que absorba esa oferta monetaria por parte de, de Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos eh, no, puede, no, no puede aguantar sin generar inflación, es que tiene una deuda terrible. Y además tiene el monopolio del dólar. Es que es capaz de generar. O sea, de, de crear esa inflación, de exportarla. ¿Por qué no va a generar inflación en Estados Unidos si no se la pagan los propios americanos, sino, sino que se la paga el resto del mundo? Es decir, la deuda de los americanos en términos reales cada vez vale, vale menos. ¿Por qué? Porque ellos deciden que vale menos. ¿Y qué la paga? ¿El propio americano? ¿Qué va? La paga el resto del mundo. Estados Unidos ha demostrado al mundo que es... Eh, no solamente que no va a haber des, do, desdolarización, sino que va a haber una completa dolarización en el mundial. Pasa que la gente no lo ha visto porque ha instalado una moda en el mainstream, una, una estupidez, esto de la desvalorización de los BRIC que se están juntando ahora. Es todo mentira. Estados Unidos, cuando ha enseñado eh, su arma, ha hundido el resto de visas a mínimos prácticamente históricos. El Yuan lo, metió, lo ha hundido a mínimos del 2006. El euro lo ha hundido. La libra la ha hundido. El yen japonés tiene loco al, al Banco al, banco, al BOJ, al Banco Central japonés, porque ya no sabe ni qué hacer para refortalecer el el yen contra el dólar. Entonces, y su bolsa está, está disparada, además. Claro. Sus, sus, las actividades de su empresa están disparadas, además. Ahora mismo sí, ahora mismo está disparada y además eh, eh, parece que las empresas están cotizando a múltiplos muy bajos y hay gente como Warren Buffett que ha entrado allí en, en Japón y, y bueno, parece que podría ser el, el único sitio donde hay valor. Mira, yo, yo a título personal estoy en Japón a través de un indexado al MSCI Japan y entré o sea, en mayo del año pasado y llevo un 28% de rentabilidad. Que, por pues, para el fondo es, es bastante. Es, es bastante. Me parece una gran Una gran posición. Una gran posición. Pero, Sí, es, es una la verdad fue una fue una buena posición porque eh, cuando se tomó la decisión de la bajada de tipos en Japón lo vi como una oportunidad y dije oye mira coincidió también con lo de que se está impulsando también el consumo interno que Warren Buffett entró en algunas posiciones y tal y dije oye mira vamos a comprar un fondito indexado eh, a la economía japonesa vamos a ver qué tal va y tal Y mira una decisión cojonuda y oye con respecto a todo esto que comentabas o sea hay otro escenario, que de hecho esto es un escenario que, plant que planteó Hayek con su libro, La desnacionalización del dinero, y es que sí. eh, en un futuro que haya un gran reset, como hablabas antes, eh, surjan eh, nuevas entidades que compitan en cuanto a la oferta monetaria y que los estados y, bueno, o, los, o, lo, o las federaciones de estados, como puede ser la Unión Europea, no, no tengan el monopolio de la moneda. tú crees que esto es posible porque estamos empezando a ver pequeñas uh, intrusiones dentro del sistema con... no con bitcoin. bueno, bitcoin, sí con bitcoin porque bitcoin se ha metido como por detrás y es fantástico. Eh, pero dentro del ecosistema de cripto tenemos a usdt, que, que, sí. que es una moneda estable parida con el dólar o el usdc de coinbase. tenemos varias que realmente no son una moneda de curso sí. eh, legal. Pero están ahí, están ahí compitiendo, no sé si compitiendo, pero uh, utilizándose para la compra de otros activos. ¿no? Y con el tema de la tokenización, que parece que es una de las nuevas narrativas que habrá en el sector de criptomonedas en breve, eh, cogerá mucho valor este tipo de monedas estables. ¿Tú qué, qué piensas? ¿Crees que el, 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 la, la visión de Hayek de la, de la desnacionalización del dinero se puede dar en un gran reset? No, no, yo no, no estoy de acuerdo con Hayek. Y fíjate que Hayek, eh, estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que, bueno, Hayek fue el primero en anticipar eh, Bitcoin, ¿no? Dijo que el mercado eh, descubriría la manera de crear su propia liquidez para desbancar a los al monopolio. Pero el problema, yo creo que aquí lo que se hierra es en no entender que lo que crean los estados no es dinero. Lo que crean los estados es deuda y lo que compite es la deuda. La, la deuda está compitiendo ahora mismo. Está compitiendo los bonos de Apple, están compitiendo con los bonos de Amazon. Y son papel que se puede emitir a muy corto plazo. Si tú emites, si mañana Amancio Ortega emite un pagaré a un día eh, por valor de, yo qué sé, de 100 millones de euros, ese papel no pierde valor eh, de un día para otro. Más o menos va a cotizar a la par. Y ya no te cuento con los resultados que acaba de presentar ahora Inditex, ¿no? Ya, es decir, eh, y eso es liquidez. O sea, eh, un pagaré, de, tú te vas con un pagaré a Amancio Ortega a cualquier lado y lo puedes eh, en, en los mercados y te, te lo van a hacer inmediatamente líquido es liquidez vale sí. entonces lo que está compitiendo en el mercado no es dinero es deuda eh, y, el, y tienes al dólar que está compitiendo pues con el resto de divisas bueno compitiendo no está hundiendo al resto de divisas y tienes a, a las distintas eh, corporaciones pues compitiendo entre sí no ahora bien si, si dentro de la deuda y eliminando el factor del dinero, que es un activo real, que la diferencia entre un activo real y un activo financiero es que el activo real no es pasivo de nadie y se valora, por tanto, por la utilidad que te da en ese momento. El activo financiero, además, tiene eh, de la utilidad, tiene el riesgo de emisión, es decir, que te fíes de tu contrapartida, ¿no? Del pasivo, ¿no? Entonces, eh, si tú si queremos llamar eh, dinero a la deuda, es decir, a la deuda se viste como dinero, entonces, lo que dice Jay no tiene sentido, ¿no? Porque realmente el mercado podría incluso si no existía la moneda fiat, el mercado podría crear su propia liquidez pero cuál sería la liquidez eh, que crearía el mercado pues eh, aquellos pagarés o aquellas papel que aquel papel que emitan aquellas empresas que son más, más seguras y que están mejores respaldadas por sus activos no entonces yo creo que eso es bueno la, el problema está en que hay un país que es Estados Unidos que tiene el monopolio y la hegemonía de, de la moneda fiat, ¿no? Y que además puede hacer con ella lo que quiera. ¿Por qué? Porque el mercado le ha dado esa autoridad, no porque Estados Unidos tenga la varita mágica, es que el mercado confía en el dólar. Es que si mañana viene una tercera guerra mundial, Adrián, ¿sabes lo que pasaría? Bitcoin se hundiría, el oro tiraría eh, para arriba a la bestia y el dólar subiría también a la bestia, ¿no? Y eso es lo que pasaría. Eh, entonces, hoy por hoy... Bueno, podemos debatirlo, pero yo creo que sería así, ¿no? Yo, hoy por hoy el mercado confía bastante en el dólar, pero hay una parte del mercado que está desconfiando y por eso Bitcoin tiene una capitalización bursátil que supera la de la plata, ya en 1,5 trillones sí, sí. y está a 10. Está a 10 veces, eh, o sea, el oro ya solamente le saca eh, un múltiplo de 10 a Bitcoin porque el oro tiene una capitalización bursátil de 15 billones de dólares, que no es tanto, ¿eh? teniendo en cuenta eh, que el oro lleva instalado en el mercado miles de años y llevas miles de años de producción de oro contra nada más que 10 o 12 años de, de Bitcoin, que todavía no ha terminado de producirse todo, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Totalmente. Y volviendo al, al tema de invertir el oro. Tú eres un tío que no sabes nada, pero que quieres tener algo. Algo. Sí. ¿Qué compro? ¿Oro físico? ¿Com ¿Compro un, una minera? ¿Qué compro? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta porque me la hiciste antes y no te la contesté, ¿no? Eh, bueno, el, lo que más se vende en el mundo es eh, oro físico, ¿no? Eh, y el oro pues se vende en un 50% para, para uso, para, joyería, para joyas, etcétera, para todo lo relacionado con, el, con la joyería y el lujo, y el otro 50% es inversión, aunque, claro, aquí está el el eh, dilema de, que, de pensar que aquel que no está comprando una joya no se piensa que está realizando una inversión, que por supuesto que lo sabe, que se compran roles de oro sabe que eso no pierde valor y que lo más probable es que gane valor. Y de hecho, si tiene problemas de liquidez puede ir a, a cualquier tienda de, de, de tal y le van a dar moneda fiat. ¿no? Eh, dicho esto, muchísima gente no tiene ni idea de cómo invertir en oro y, y yo creo que es muy complejo invertir en, en productores de oro. Es decir, invertir en mineras. O empresas royalty de oro, tienes que ser una persona que esté muy puesta. Eh, primero, tienes que entender de eh, empresas, por lo que eso conlleva, entender, eh, saber de contabilidad, eh, saber valorar una compañía, eh, bueno, entender eh, bien cuál es el modelo de negocio, etc. Etcétera, etcétera. Y luego tienes que estar especializado más o menos en el sector de las mineras, por ejemplo. Y eso no es... No es fácil. Así que una persona que no entienda de oro, pero que comparta la tesis de inversión de que esto, esto va a seguir siendo un mundo socialista, que va a funcionar a base de deuda y que la inflación es, ha venido para quedarse, entonces lo que debería hacer es comprar eh, un ETF de oro o un fondo de, de oro eh, que replique el precio del oro. Y yo no le aconsejaría comprar un lingote, porque un lingote tienes que custodiarlo, te lo pueden robar en casa y si no, y si no tienes mucha, mucho patrimonio pues no te tienes que meter en ese General. Si eres una persona con pasta, con bastante patrimonio, entonces sí que tienes que comprar oro físico y pagar un seguro para que te lo, te lo custodien. Pero si no, te compras un ETF del oro tranquilamente y vas, eh, eh, vas metiendo ahí. Alguno me puede decir, Joder, es que el oro no da, no, no da nada de rentabilidad o es que no genera, como decía Warren Buffett, a la persona que más admiro yo de valoración de empresas y, sin embargo... Eh, dijo esa frase que para mí es una gran la gran cagada de Warren Buffett no compro oro porque no genera ningún tipo de rendimiento explícito no produce nada eso fue un error completamente fíjate que para decir que Warren Buffett se ha equivocado en algo eh, hay que ser también eh, prepotente en mi caso lo estoy siendo pero es que el oro está produciendo servicios de liquidez en el tiempo y, y te está produciendo seguridad en el tiempo y eh, Adrián un dato el oro sube en los últimos 20 años tanto más que la bolsa con menor volatilidad es decir, el ratio Sharpe, que es la unidad de rentabilidad que tienes por unidad de riesgo, está mucho más... Es el activo que más a favor recoge el ratio Sharpe es el oro. Sube un 8,5-9% nominal anual durante los últimos 20 años contra un 8,5% del estándar de APUS 500 y la Reserva Federal empujando al estándar APUS 500 mediante inyecciones monetarias de 100.000 millones de dólares mensuales, que son lo que suponen las quantitative easing. Con lo cual, oye. Como mínimo hay que darle chance al oro. Yo, no, yo creo que un inversor medianamente normal y sensato tiene que llevar oro sí o sí en su cartera. Ahora, la proporción dependerá más o menos de, de lo averso que seas al riesgo. El oro te puede cubrir ante conflictos geopolíticos, pero tienes que llevar oro. Y Bitcoin también. Y ya si eres un inversor experimentado, te compras mineras de oro ahora y la puedes sacar del estadio. Adrián, la puedes sacar del estadio. Bueno, es lo que comentabas el otro día, que en 2016, el, cuando cubrieron el gap, que fue un 200. Por ciento más o menos, subieron sí, 200% en, en cuatro o cinco meses, pero es que además las mineras están cotizando ahora mismo a múltiplos, está cotizando al mismo nivel que en el año 2016, cuando el oro estaba a 1100 dólares la onza. Es decir, que tenemos el oro, la materia prima que vende las mineras es oro y tenemos el oro cotizando el doble, pero las mineras no han subido de precio, no han recogido esos márgenes. Es verdad que han tenido la penalización que se le ha dado a las mineras, puede eh, en cierta manera estar justificada. Los costes. Eh, los costes, lo que se denomina el All in sustainable Cost, que son los costes de extracción de oro, han subido mucho, la inflación ha perjudicado mucho, los, las mineras de oro la han cagado bastante con la, el Asset Allocation, es decir, han, han destinado mucha pasta a sitios donde no tenía, y se han puesto a excavar tirando miles de millones de euros en sitios donde no tenían que haber excavado. Pero han aprendido mucho de todos esos errores. Y ahora mismo el mercado sigue penalizándole por cosas que ya han pasado en el pasado. Las mineras de oro ahora mismo se han convertido en, una, en un claro ejemplo de, de empresas del tipo Value Investing, que van a salir de un, de, de un proceso en el cual el mercado les está penalizando demasiado. Es decir, están penalizadas por algo que es puramente coyuntural y pasajero. Y hombre, te coges una compañía como Barrigol que yo la he recomendado ya públicamente a 14 euros la acción, ahora están 16, que sigue estando tirada el precio, y, y dices, joder, no tiene ningún sentido, es que como, como incremente los márgenes a niveles de hace dos o tres años, la empresa va a doblar en beneficio eh, operativo, en beneficio contable, y eso significa que la empresa, en lugar de cotizar a 16, se va a ir a máximos, a 25 o 30, y tienes un, un 100, casi un 100% de upside comprando una compañía. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Barreibol, ¿vale? Que es la segunda mayor productora de oro del mundo, que tiene una ventaja competitiva bestial porque nadie, Adrián, nadie tiene los cojones de montar una minera de oro, con lo, una empresa de oro, con lo complicado que es, la, la cantidad de regulación que tiene, eh, los costes eh, que, que conlleva, son empresas muy intensivas en capital, te la tienes que pegar antes de, de recoger beneficios muchas veces. Por tanto, tiene una ventaja competitiva y barreras a la entrada brutal. Y una compañía que no tiene deuda neta, es decir, tiene deuda, pero la tiene, tiene más caja que deuda, que te va a remunerar un 3% sobre dividendo y a, acaba de aprobar un plan de recompra de acciones de mil millones de dólares, es decir, solamente por comprar barrigol vas a tener un 7% de, de cupón o de dividendo el año que viene. Bueno, eh, vamos, yo creo que hay cosas que son blanco en botella, y con uno, una onza de oro que está a 2.200 dólares, que en el momento en el cual Barrigol sea capaz de producir. En línea con lo que espera, vas a incrementar el margen un 40 o un 50% sobre beneficios. Que tienes mucho recorrido al alza y muy poco eh, recorrido a la baja. Es decir, tienes un margen de seguridad como pues, muy grande. ¿no? Es un... Entonces, yo creo que ahí las mineras tienen esa, esa, esa parte de valor que yo veo claramente y que espero, espero no equivocarme. Ahora bien, una buena parte del mercado no ha, no ha creído eso y cree que el oro se va a ir por debajo de los 1.800, 1.900. Por eso las mineras están cotizando a estos múltiplos ridículos, porque el mercado no se cree que el oro vaya a estar por encima de los 2.200. Es que no hace falta ni que esté en 2.200. Es que con que esté cotizando a 2.000 es un escenario muy parecido al que hemos vivido hace dos años con las productoras de petróleo y el petróleo, que estaban todas el petróleo por encima de 100, 120 dólares y las productoras de petróleo cotizando a múltiplos de PER 4, PER 5, hasta que el mercado empezó a reconocer esa enorme divergencia entre precio y valor y empezó a ajustarlo. ¿Y qué pasó con las petroleras como IPCO? Pues que multiplicaron por 2 y por 3, ¿no? Sí, sí. Yo me, yo me acuerdo de operar... Uh, ¿Cómo se llamaba? ¿Transocean? Pues, sí, ¿eh? de, de petroleras, transocean. sí. Transocean. sí transocean. transocean Yo me acuerdo de, operar, de operarla un tiempo antes de que saliera Biden y me, bueno, también fue una operación buenísima. Sí, y, fue la... por esa época. De la... A Per 6, a 6 veces. Todas las, estaban todas las petroleras de oro a unos precios que no eran sí. rey, sí. de, bueno. pre Preelecciones fue la hostia, porque esta, estaba Oxy, estaba transo había un par. Había un par que yo, yo me acuerdo que las tenía en el radar y decía no sé, no sé, no sé. Y al, fin, y al final fueron buenas. fueron buenas El caso de, el caso de ICO, vamos, ICO estaba a 4 y luego se fue a 13 o 14 en nada de tiempo. Sí. O sea, nosotros nosotros dábamos palmas con las orejas. En la época de la que todo el mundo decía que había que estar en liquidez, que era cuando los mercados caían. O sea, yo yo claro. me peleaba con todo el mundo. ¿Te acuerdas que decía yo, hombre, cómo lo vas a comprar estando en el PUS 500 a 3.500, hijo mío? ¿Cuándo lo vas a comprar? Cuando esté en 5.000, que es lo que está haciendo la gente que decía de estar en liquidez antes. Están comprando ahora. Sí. Ahora es cuando sí. tienes que estar en liquidez. O por lo menos ahora tu tesis tiene sentido. Ahora sí, que estás cotizando el, prácticamente la renta variable igual que la renta fija. O sea, está cotizando a múltiplos de la tasa libre de riesgo. Ahora sí, pero ahora antes cuando estaban en 3.500 vas a estar en liquidez, ¿cuándo cuándo vas a comprar? Las mejores empresas del mundo. <laughs> ¿Cuándo bueno, vas a comprar pero... el cuarenta cuando hay miedo, bueno, joder. pero siempre, siempre hay la leyenda negra, ¿no? Siempre hay, siempre hay los agoreros en, claro. y sobre todo, en, sobre, sobre todo en Twitter, en Twitter hay mucho agorero. Eh, no, pues, si yo me lo paso los, pipa, ya. yo me lo paso. No, pipa, es muy eh. divertido, sí, es muy, muy divertido. Yo no soy un gran experto, o sea, yo soy un tío que lleva 12 años invirtiendo y que va aprendiendo más sobre la marcha, soy muy joven y, y es muy divertido ver a veces publicas algo y te pegan de hostias y dices, pero tío, si es que está, está pasando todo lo contrario y al final el tiempo, el tiempo me está dando la razón. Ya, de, de hecho, hay, o sea, yo no soy de los que mmm, suele hacer nudismos financieros porque no me gusta y no, no quiero exponerme a, a, en, ese, en ese sentido, pero sí que hago un, uno muy pequeño con un experimento que hago con Bitcoin. Ah, sí, y no, sí. hoy ha hecho un 100% ese experimento. Sí, que sí, todo, el mundo, esto... todo el mundo está diciendo, ah, es que esto, esto no va a ir a ningún lado, esto es una burbuja, esto es un tulipanes. Eh, pero bueno, en fin, <laughs> lo que decíamos. El que diga que Bitcoin es una bruja, Adrián, no tiene ni puta idea ni de lo que es Bitcoin ni de lo que es una bruja, pero España está llena de cuñados, y, y es lo que hay. O sea, pero luego hay que, hay que ponerles en evidencia, y luego tiene que ser gente como yo, pues, y como tú, Adrián, que nos soportamos muchos trolls a nuestras espaldas, pero a ridiculizar ¿eh? y decir, oye, hay un indicador Bernardo que es clarísimo, salvo lo que diga Garzón, <laughs> Bernardo, y en lo que diga ¿Y el otro, y llago, pues la gente que hace lo contrario, porque son gente de barra de bar. Son gente que te venden un relato sin haberse visto una cuenta de resultados en su vida entonces pues contra esa gente hay que ridiculizarles y tal y que la gente vea oye que hay tíos que somos más profesionales y que nos miramos esto un poco ¿eh? y eso no, no estamos exentos de pecar de cuñados de bar como me no, pasó a mí con bitcoin claro, mi... claro, claro que, que no, a mí es. me pasó con bitcoin mi... yo fui un, un auténtico imbécil con bitcoin mi... cuánto me arrepiento por cierto <laughs> bueno yo no no fui contrarian lo que yo sí que pasé la fase de eh, ¿Para qué voy a invertir en Bitcoin? Si estas moneditas de otras cositas me, me dan más rentabilidad, ¿no? Y al final te da, al final luego te, eh, te vuelves a la realidad y, y lees más y te, te caes más profundo por la madriguera, y, y acabas viendo de que, bueno, eh, Bitcoin es un commodity, el resto son securities de proyectos que emiten tokens para financiarse y no tienen nada que ver. Y hablan, hablando de burbujas, que hoy voy, quiero darte un poco de caña. Eh, bueno, no, no sé si te daré caña, pero he recopilado, un par de, he recopilado un par de datos del oro para poner un poco de perspectiva a, a la volatilidad eh, y compararlo un poco con Bitcoin. Y luego ya entramos a hablar más de Bitcoin y luego hablamos más de burbujas. ¿no? Mira, eh, el oro, como cualquier activo, eh, ha, ha experimentado pues, eh, picos de euforia eh, y, y algunos que se podrían calificar pues, pues como. Pues como euforia, porque al final hablamos de burbuja cuando el precio de algo se infla más allá de los fundamentales económicos y, y el precio sube mucho o, o cae mucho abruptamente. ¿no? Y a lo, a lo largo de la historia más reciente ha habido tres momentos con el oro que ha experimentado subidas relativamente rápidas y seguidas de correcciones, ¿no? Una es la que hablamos al principio, que es la de los 70, que el oro vio un incremento espectacular en la década de los 70, impulsado por la inflación, por la incertidumbre económica y por la decisión de Estados Unidos de abandonar el patrón oro en el 71. Y el oro pasó de un precio fijo de 35 dólares a por onza a alcanzar 850 dólares por onza en, en enero del, del, de 1980. ¿no? Y luego esto vino seguido de una caída muy grande. ¿no? Luego sí, claro. tenemos o, o, otro muy parecido, que es el, el después de la crisis financiera del 2008. Eh, el oro también cre creció un montón. Porque, los, lógicamente, los inversores buscaron un refugio seguro frente a pues, este crack que tuvimos en el mercado y la debilidad que tenía el dólar en, en ese momento. ¿no? Y el precio subió hasta los 1.900 dólares por onza en 2011. Pero luego se cayó un 50% prácticamente hasta los 1.000 dólares en 2015. Y, y luego, ya más recientemente, hemos tenido con el inicio de la pandemia, en 2020 llevó el oro a máximos históricos por encima de los 2.000. Y luego a, a, cayó hasta los 1.600 y pico en 2023, más o menos. Entonces, te paras a mirar estas cosas y dices, hostia, pues, igual Bitcoin no es tan volátil. Igual se parece un poquito al oro. Entonces, <laughs> Entonces ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de esto? Ya quisieras tú. Ya quisieras tú. <laughs> nah, el, el, el Bitcoin siempre va a ser más volátil que el oro. Siempre. Toda la vida. pero ah, por, por, una supuesto, de, por supuesto. Por ah. una cuestión de oferta y demanda. Y es que el oro tiene la oferta, eh, el oro crece, la oferta crece a raíz de 4.000, 5.000 toneladas al año y Bitcoin, la oferta es completamente rígida, con lo cual la sí. volatilidad de Bitcoin es inherente en Bitcoin porque no puedes, no puedes absorber la demanda mediante la oferta. Es decir, la volatilidad, ¿qué es? La volatilidad, para que la gente lo entienda, es la desviación eh, que existe en promedio con respecto a la rentabilidad. Puede ser volatilidad positiva o negativa, es decir, la volatilidad puede darse cuando el, el, el activo sube también. Es que la gente no tiene por qué entender volatilidad como algo malo. Bitcoin tiene una volatilidad muy positiva porque cada, cada día hay un mayor desvío con respecto al promedio de su rentabilidad porque mucha más gente está descubriendo el valor y mucha más gente está comprando. Ahora bien, jamás va a poder estabilizar su valor eh, del todo porque no tiene una oferta que pueda acoplarse a la demanda. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué hace el oro? Bueno, pues el oro más o menos si ves que hay una potencial demanda... Muy alta, pues los productores de oro van a intentar eh, a pasar las de Caín, comerse la cabeza al saco para producir más oro y eso más o menos estabiliza el valor y reduce la volatilidad. En Bitcoin no vale, pero bueno, eso no es un problema porque al final eh, Bitcoin conseguirá reducir su volatilidad a medida que más actores eh, comprendan su funcionamiento y se vayan incorporando al mercado. Entonces ahí. Eh, pues más gente irá comprando y al final quedará menos gente por comprar a una oferta más reducida una una menor demanda lo que producirá estabilidad del valor y por tanto eh, menor volatilidad en cuanto a lo que dices eh, yo no creo que oro y bitcoin vayan a competir a futuro yo esto lo he pensado mucho no porque yo soy una, un gran tenedor de oro y, y claro me interesa saber si, su, si va a surgir un competidor ahí que le quite mucha cuota de mercado al oro pero yo creo que van a ser van a coexistir completamente eh, juntos, yo creo que va a haber una, sí, pero 100%. Y de hecho, creo que Bitcoin va a irse por encima de los 500.000 a medida que, a medida que el, 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 la gente se vaya dando cuenta de que el sistema Fiat es una estafa Ponzi y cada vez serán más. Y además, las grandes tecnologías van a, van a ser culpables de que ese mensaje se propague cada vez más. Eh, y creo que van a coexistir en el, en el futuro. Y de hecho, creo que el oro va a servir de cobertura contra. Contra Bitcoin, muchas veces, no he eh, dicho esto. La volatilidad que acabas de mencionar en el oro es muy interesante, pero no hay ninguna, ningún pico, ningún valle de esos que has comentado que no esté justificado por potencial tipos de eh, potencial tipos de interés reales negativos. Es decir, eh, cuando el oro cayó en el año 80 y se fue de 850 dólares, empezó a caer, había una inflación muy alta. Sin embargo, la gente empezó a vender oro porque porque se había acabado el ciclo de tipos de interés reales negativos. Volcker había dicho que se iba a cargar la inflación y dijo, me da igual si tengo que cambiar al presidente de los Estados Unidos, como luego pasó. Jimmy Carter se fue a la mierda y, y le ganó rega las elecciones porque generaron, crearon una crisis sin precedentes, a, a consecuencia de que habían elevado los tipos al 14 o 15%, al, hasta el 20% se elevaron los tipos. O sea, es que se cargaron todo. Entonces, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Cómo va? Si te están, eh, hay un político que te está diciendo que el oro vale eh, más, pues entonces te, vendes tus posiciones de oro, ¿no? En el año 2020, la última que has mencionado, eh, o perdón, en el año 2011, cuando el, el oro empieza, eh, bueno, el oro sube en 2008 por deflación, la gente tiene miedo y empieza a acumular eh, posiciones de liquidez que no solamente sea la moneda fiat, sino también el oro, surgen todas las tiendas de compro oro, etcétera, etcétera. Y luego el oro se va a mínimos. ¿Por qué? Porque. Para luchar contra la inflación, los estados ponen toda la canela asador, para qué, para generar inflación. Y nacen las denominadas quantitative fishing. Es decir, el oro, el oro en ese sentido, en ese escenario, ya no tenía ningún, eh, ningún, ningún sentido. Además, la velocidad del dinero eh, cae bastante. Se empieza a intentar generar inflación, pero no se genera inflación, con lo cual tampoco se. Aumentan las expectativas de generar tipos de interés reales negativos, el mercado no necesita cubrirse con esa eh, en, ese, en ese escenario, y el último que mencionas en el año de, eh, 2020, pues eh, otra vez se vuelven a generar eh, expectativas de tipos de interés reales negativos y nos vuelve a llevar a, al año 2000, perdón, nos vuelve a llevar a máximos históricos. Entonces, el oro, por supuesto que está sometido a, a volatilidad. Insisto, Adrián, si mañana sale Powell. Y dice, lo hemos hablado o sale, vamos a provocar una crisis. Vamos a hacer quebrar el 40% de las compañías de Estados Unidos y el 80% de las compañías a nivel mundial porque pensamos que el sistema está, estamos manteniendo a un vivo a un muerto vivo. ¿no? Entonces, todo este proceso de zombificación que hemos llevado a base de, de compra de bonos y, y expansión monetaria vía creación de nuevos depósitos, lo vamos a detraer. Y no lo vamos a tomar en serio. Vamos a provocar una crisis mundial. El oro se te va a mínimos. El oro se te cae a mil dólares la onza y Bitcoin se te va. Bueno, no quiero exagerar, pero se te, te caería mucho. Es que si luego digo una cantidad, me lo van a poner el tweet o lo que sea y me van a intentar ridiculizar. Pero hay que saber por qué suben y por qué bajan los activos. Hay que saber que Bitcoin efectivamente puede ser la salvación que muchos liberales buscamos, pero no está exento de riesgo. Joder. Y si hay un político que se va a tomar en serio crujir al mercado y destombificar la economía. Es decir, respetar los tipos de interés naturales que crean el mercado, entonces, señores, no tiene sentido ni Bitcoin ni el oro. Y eso es una realidad. Y eso, me dicen, no es que eso no puede pasar una mierda. Pasó en el año 2000, eh, en 1980, con la deuda, dice no es que no había tanta cantidad de deuda. Perdón, pero es que la deuda eh, en 1980 era muchísimo eh, mayor que la producción. Es decir, había mucho más papel en el mercado de lo que podía justificar la producción a futuro. Y eso no está pasando ahora, porque y, y, y hay mucha más deuda, pero en términos relativos, la deuda está más eh, saneada, es decir, es permite eh, responder a mayores, a mejores procesos de producción a futuro, porque si no, habría la misma inflación que hubo en el año 1980. Si pasó una vez, puede volver a pasar. Y eso no lo podemos descartar. Y es un escenario negativo para los sustitutos o para los activos reales que aspiran a a convertirse en depósito o que son depósito valor o que aspiran a convertirse en depósito valor. Es decir, ahora y Bitcoin. Y esos escenarios tenemos que tenerlos en la cabeza. No podemos ser talibanes de ningún activo, ¿no? Porque te puedes pegar una leche de, de cojones. Esto sería, Adrián, parecido a lo que pasó en 1999 con el mensaje que había instalado en el mercado de la eh, el, el Internet va a ser el futuro, ¿no? Todo el mundo. Internet va a ser el futuro. Internet va a ser el futuro. El mismo mensaje que ha instalado ahora. Todo el mundo. La inteligencia artificial va a ser el futuro. Todo el mundo es el futuro. En aquel entonces, ¿qué pasó con el Nasdaq? Que subió hasta máximos históricos, empresas como Terra se fueron a 200 dólares. Y luego cayó el Nasdaq sí. un 80%. ¿Y sabes cuánto tardan en recuperarse el Nasdaq? 14 años. Bueno, pues ahora mismo está pasando algo parecido. Todo el mundo comprando Nvidia, tecnológicas, el Nasdaq que no para de subir. ¿Y qué? ¿Aquel entonces Internet fue el futuro? Sí. Ahora también puede ser la inteligencia artificial del futuro. Lo va a ser seguro, sí. Eso no significa que no estés eh, cotizando a múltiplos exagerados. ¿Cuál es el mensaje de esto que te digo? Que hay que tener cuidado con los riesgos, señores. Es que en épocas de exuberancia solamente vemos la parte positiva, pero no, no estamos cubriendo el riesgo eh, y, y estamos eh, exigiendo re retornos que son ridículos, como el del estándar plus 500 ahora. Todo el que compre estándar plus 500 ahora está exigiendo un retorno de un 4% anual por estar invertido en inversión Pero ¿qué es esto? Si el estándar plus 500 está dando un 9% nominal. A lo largo de la historia, ¿no? Sí, salvo, año, salvo años, claro. décadas Valle, que se quedaron ahí muertas de risa, que sí. no se ganó nada, pero sí. O sea, en yo hablo, de, te hablo, en promedio, te hablo en promedio, ¿sabes? Sí, sí, en promedio, por supuesto. Yo ves, no estoy tan de acuerdo contigo en el tema de Bitcoin, porque a, al final yo Bitcoin lo veo como, como una manera de escapar un poco de, de lo que pueden controlar los estados. Y dice, vale, sí, tú vas a hundir las empresas porque vas a crear una crisis. Pero no puedes crear una crisis en Bitcoin. ¿Qué? Y si yo mi dinero no lo puedo rentabilizar ni con el oro, porque se van a poner a hacer los deberes, ni con las empresas, porque me van a destruir mi, mi patrimonio, solo me queda un sitio en el que guardarme. Y aparte es un sitio que es inconfiscable. Que nadie puede modificar. Que ahora se puede influir en la oferta y la demanda con la presencia de los BlackRock, los Fidelities, etcétera, con los ETFs de Bitcoin. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero no, yo no veo que los estados puedan influir tanto en Bitcoin como sí que pueden influir en oro o en, o en los mercados financieros. Sí que cambiaría de opinión. En el siguiente paso de adopción de, de Bitcoin en el mundo, porque el primer paso fueron los geeks y los, y los frikis de, de Internet, los crypto punks, etc. El segundo paso fue ya más el retail. El tercer paso que lo vivimos en el, en el último bull run de criptomonedas fueron las el Venture Capital y algunas empresas como Tesla. Uh -huh. El siguiente paso que lo hemos vivido este, lo estamos viviendo ahora en el inicio de la próxima la próxima corrida alcista del mercado es la entrada de las de las instituciones financieras de los BlackRock, los Fidelity, los bueno los que han montado los ETFs y estamos a la espera de los de Ethereum todavía. Y el último paso que esto ya lo anunciaba Klaus Schwab en en, en, la, en la cuarta revolución industrial en su libro. Es que el 10% del PIB de un país esté en Bitcoin. O sea, de momento, lo único que hemos visto que tenga Bitcoin como parte de su, de su Producto Interior Bruto es El Salvador, que ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal y tiene, tiene parte de, del patrimonio del país ¿no? invertido en esta moneda. Entonces, yo, hasta que no vea que los estados sean tenedores de Bitcoin, no digo que adopten un patrón, pero que lo tengan en sus reservas, como puede tener el oro, como puede tener oro el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. No creo que puedan influir en Bitcoin de esa manera. No sé. No, no, pero si yo estoy de acuerdo contigo, Adrián. Si yo, eh, yo lo único que he dicho es que eh, pero yo en ningún momento he dicho que Bitcoin no valga nada ni que se fuera a cero. Yo siempre te he dicho no, que no se ni fluye. mucho, ni mucho claro. menos. No, no, digo eso. Sí, pero todo lo que dices lo comparto contigo. Efectivamente, yo creo que Bitcoin no va a perder valor nunca por le, eh, porque lo que busca el tenedor de Bitcoin es escapar del sistema, de un sistema que es opresor. Y lo que busca es una privacidad que no tiene con el sistema. Eh, unas facturas que, que, que tiene que poner su nombre para que otro te las mire y, y se encarga de expropiarte una, una cantidad que le llaman IVA, eh, un IRPF, un impuesto directo, lo que sea, una tasa, eh, un, un seguro social, lo que sea, lo que el Estado le dé la gana porque tiene sí. el poder opuesto sobre la violencia eh, para todos sobre nosotros. Bitcoin, eso, eso fue lo que me hizo mi clack click en el cerebro. O sea, yo al principio yo era una persona. Pues ¿cómo te diría, pues yo me acuerdo que hablaba, eh, tenía debates en Twitter, casi todos eran a un nivel muy bajo, es decir, eh, pues bueno, pues yo no, no, no pensaba que Bitcoin pudiera, eh, pues, pudiera hacerme lo que la sensación que me da ahora, ¿no? Que es de repente, de la noche a la mañana, te lo juro, Adrian fue así, es como vi la luz y me di cuenta y digo, hostias, pero si Bitcoin es el único, la única salvoconducto que tenemos para, para escapar de toda esta morralla. Y De toda esta opresión, y, y es lo único que ni partidos políticos ni políticos, ni nada. La única manera que tenemos es Bitcoin y el mercado lo ha creado para eso. Y yo no me había dado cuenta, macho. Yo pensaba que era un activo meramente especulativo. Lo que pasa es que, claro, vas cogiendo el mercado, le va dando estabilidad, va creciendo y, 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 y la cabeza, pues vas pensando. No, y, y yo que soy una persona que no se cierra nada, pues me di cuenta de ello y públicamente lo dije, no, pero de ahí a que. Piense que Bitcoin no va a sufrir, anda que no le queda proceso de descubrimiento. Oh, claro que, que quedar, sí. ¿no? De, de, claro. Hecho, de hecho, Bitcoin es cíclico al final. O sea, claro. yo creo que yo creo que está más que demostrado que Bitcoin es cíclico hasta que llegue a, a un punto donde ya se estabilice. ¿Cuánto pasará para eso? Igual 50 años. No lo sabemos. Claro. Hay, una final, frase, dice, bueno, hay una frase que el... me gusta mucho, que es que dice que, que, que cada uno tiene Bitcoin al precio que se merece. Y yo creo que... Sí, sí yo, me gusta mucho porque me, me, me la puedo apropiar a mí también. Yo he comprado eh, Bitcoin a 32.000, ¿sabes? Eh, y tampoco he comprado demasiado, ni de coña. No tengo eh, mucha intención de, de tener mucho en Bitcoin porque bueno, soy inversor y me, y bueno y necesito saber cuánto vale un activo a la hora de, de comprarlo y Bitcoin no tengo ni puta idea de lo que vale. Mi única tesis de inversión es que creo que es un conducto para huir de los estados, pero claro, eh, no es lo suficientemente sólida como para ampliar patrimonio, pero tengo Bitcoin, ¿no? Y entonces yo he llegado a la conclusión, Adrián, de que eh, tú, no, tú no cambias a Bitcoin, sino que Bitcoin te va cambiando a ti, va cambiando un poco tu percepción, eh, las personas que yo ya tengo una edad, tengo 46 años, vosotros sois chavales más jóvenes y quizás tengáis una mente más, más abierta en ese sentido, más eh, potencialmente... Eh, plástica a la hora de entender sí, a, activos Valeable, sí. Claro, más, rela más relacionados con la tecnología, pero, pero es que Bitcoin no es bueno por sus... Eh, por, sus por la, la rentabilidad de Bitcoin. Es bueno porque es el único es que es, está, hecho, es creado con una inteligencia abismal. Realmente es eh, el antídoto al sistema socialista. Y socialismo es todo hoy en día. O sea, cualquier país es socialdemócrata. Pues eso me llevó tiempo. Y hoy en día, Adrián, sigo debatiendo con amigos, gestores value, que es que son con nombre y apellidos de este país que son buenísimos. Que, to que todavía me dicen, pero Gustavo, tío, pero cómo puede ser que pienses así de Bitcoin y tanto está flipado. Y digo, no digo, los que estáis flipados, son vosotros digo, no sabéis la, la metamorfosis que me ha, esto me ha me he travestido, macho, y, y lo he comprendido, digo, y me siento orgulloso. No, y ahora veo a vosotros, chavales jóvenes, que me dais mil vueltas y de joder, eh, los lo han visto mucho antes que yo. No, bueno, yo, yo, mira, la primera vez que compré Bitcoin. Y lo compré como especulación, totalmente novato en bolsa. Creo que era 2016. Y yo lo compré a 1.085 dólares la primera vez. Y, y, me, y me lo vendí antes del ciclo de, del, bueno. del primer ciclo así mainstream que hubo. Me lo vendí como a 3.000 o a 4.000 o una cosa así, porque dije, no tenía pasta en aquel momento. Y decía, hostia, me, me saca por tres de, de lo que había ganado. Venga, para el bolsillo. Y, y luego, luego miras para atrás y dices, eres un gilipollas. Porque te has perdido la, la mayor subida de, de, de una década, pero bueno, es el primer contacto que yo creo que todos hemos comprado y vendido Bitcoin al principio. Pero te digo una cosa, Adri. Yo, ah, perdona que te interrumpa, yo no me creo no, no. mucho que, que, haya, que haya gente en el mercado que haya aguantado un por 10. Porque ni siquiera los inversores experimentados hemos aguantado en Apple, en Amazon, no hemos aguantado en, en muchísimas empresas que cuando. Cuando ves que ganas mucha pasta multiplica por dos o por tres, la, muchos inversores muy buenos y experimentados tienden a vender. O sea, que, eh, no, que no te fustigues mucho por no haber aguantado, porque el que haya comprado Bitcoin a mil y lo haya visto en 50.000 ha vendido seguro. Es, yo, en 90%. Mira, mira, yo ahora, eh, o sea, yo tu, me pasó una cosa en 2021 que yo, yo digo que me ha, hecho, me, ha, me ha puesto los huevos de acero, ¿no? Porque me, me pasó una cosa muy curiosa que la, la conto muchas veces. Eh, yo invertí en GameStop eh, sí. en agosto del 2020. Invertí en GameStop por, por la historia de que cada, cada cuatro años se sacan las consolas, hay un ciclo, y al cabo de un año la, las acciones de, de justo de GameStop habían hecho un por tres en, en, su, en, su, en, en, en la historia. ¿no? Y vi, vi el patrón y dije: Mira, me voy a meter aquí, voy a rentabilizar eh, por dos o por tres y me salgo. Y me pilló el ciclo, me pilló la euforia. Y ya no me acuerdo de las X. Yo sé que compré a 7, la película se fue a 150 una tarde, eh, al día siguiente cayó a. No, esa misma tarde cayó a 70, de 70 se fue a 300, de 300 se fue a 400, de 400 a 150, de 150 a 500 y luego ya fue cayendo paulatinamente. ¿no? Yo, me, yo, me, yo al final me, acabé, me vendí la primera posición en 150 y luego me la volví a comprar apalancado por 2 o por 3. Y, y, y me la vendí en 325. Sí. Y, y ya, ya dices, vale, ya la, lo de las X ya me suda los cojones porque entiendes que, que el mercado es muy manipulable y, sobre todo en mercados eh, como el de las criptomonedas, la, la capacidad de, de rentabilidad es muy alta. Sí. Entonces, ya Bitcoin, o sea, porque lo, lo que te decía antes, yo, yo vi que al principio era como. ¿Para qué voy a invertir en esto? Si tengo las otras, como pues, Ethereum, eh, tengo la, bueno, cualquier otro proyecto que ahora están haciendo ya varias X eh, que me van a dar más rentabilidad. Y acabas entendiendo que Bitcoin no es no sí, es un security, ¿verdad? no es una inversión a corto plazo, es una inversión para preservar riqueza. Pero más que nada, porque te acabas cayendo por la madriguera y vas leyendo. Pues mira, yo si te, si te, siempre recomiendo libros. O sea, si quieres empezar en Bitcoin. Hay que leer a Andreas Antonopoulos, lo primero. Eh, sí, yo sí. creo que es el máximo exponente de, de, de Bitcoin. ¿Ves? Exacto. Este, este es, este, lo que este es muy denso. Eh, pues tiene yo que empeza... la moneta monetaria, ¿no? Sí, sí. Por eso. sí, yo empezaría. O sea, el patrón Bitcoin está muy bien para entender lo que es el dinero y cómo es Bitcoin sí. dentro del universo del dinero. Sí, a mí me gusta más como punto de entrada a nivel de lo que es Bitcoin. Eh, el Internet del Dinero, que tiene tres volúmenes. El uno es el más eh, básico y sencillo y con, con el que mejor vas a aprender sobre Bitcoin. Y luego, si te quieres poner en plan técnico, a entender técnicamente lo que es Bitcoin, yo leería Mastering Bitcoin. Y si quieres entender lo que es a nivel filosófico, tenemos, yo creo que el máximo exponente en filosofía de Bitcoin que va a ser ahora a nivel mundial, que es Álvaro de María que estuvo hace poquito aquí en el, sí, sí, bueno, en el bueno. canal. Y, y la verdad es que la teoría más a nivel estado de lo que puede suponer Bitcoin es muy interesante, sobre todo para los que somos liberales y los que creemos más en la libertad y no en el control de los estados. Pero a medida que vas aprendiendo todas estas cosas, te das cuenta de que Bitcoin es, es otra otra historia sí. totalmente diferente. Y que, y, y que algo de allocation hay que tener, ¿no? O sea, mira, ahora sí, por sí. ejemplo, los robo advisors de, de españoles en sí. oro están teniendo que un 2-5% más o menos en los sí. portfolios. ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú qué cantidad crees que habría que tener de oro? ¿Qué cantidad, primero, qué cantidad de oro tendríamos que tener en un portfolio para diversificado y luego qué cantidad de bitcoin eh, crees que tendríamos que tener. En porcentaje. Mira, eh? Depende del perfil de inversor. Yo creo que el, el oro ahora mismo no puedes bajar de un 10%, seguro. Y, y Bitcoin, yo creo que puede estar entre un 5 y un 10%. Si eres, un, si eres una persona que no controles demasiado, ¿no? si ya tienes más conocimientos de teoría monetaria y tal, puedes, puedes incrementar en más. Pero bueno, yo mi, para que te hagas una idea, yo tengo un 50% de oro ahora, en, en directa o indirectamente relacionado con oro. Es decir, es que las, las mineras de oro, pues estoy a saco metido en ellas en todos los sentidos, pero. Eh, Bitcoin tengo algo, no, no, no demasiado, eh, pues te puedo decir que un 5% aproximadamente, y, pero porque, claro, conozco, no estoy directamente invertido en oro, no tengo oro físico ni tengo ETF sobre oro. Eh, tengo eh, prácticamente todo en mineras de oro y, y empresas de royalty sobre el oro. Y Bitcoin, yo no soy un experto en Bitcoin, eh, Adri, o sea, mi, mi, mi tesis de Bitcoin es... Eh, que he visto la luz con un activo que creo que puede ser el salvoconducto de muchos que queremos huir del Estado, huir del socialismo, huir de la opresión eh, y abrazamos la libertad y la privacidad. Pero no tengo ni puta idea de valorar Bitcoin. Me parece que es un activo tremendamente complejo en el que no pienso entrar jamás. ¿Por qué? Porque me saca el mercado, me saca años de eh, conocimiento. No tengo ningún tipo de ventaja competitiva con respecto a vosotros. Entonces. ¿Para qué voy a meter algo donde no tengo ventaja competitiva? Especializarme en algo. Prefiero especializarme en aquello que ya conozco bien, eh, porque sé que voy a poder aportar mucho más valor al mercado. Es decir, siempre nunca, va a haber Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Bueno, pues, por eso, si yo he entrado en Bitcoin, pero lo que no, no voy a pretender saber tanto como un Manuel por la vieja, como tú, como, o como Álvaro. No, yo... Yo no, yo no soy un gran experto ¿eh? yo, bueno, yo aprendo, aprendo de gente muy buena como esto, Álvaro como Lunaticoin que que eso también es un exponente muy potente español de Bitcoin es que me, va a, me va a entrevistar con él con Lunaticoin en, en los próximos días también pero te quiero yo decir Álvaro es, que yo estoy enganchado a su podcast ahora mismo Voy sí pero que veas es que es, es que Bitcoin no tiene no, no tiene fin o sea son no, horas, no, no, horas no. De... es que es un friki de la informática de la leche Prefiero enfocarlo desde el punto de vista de la teoría monetaria. Eh, te quiero decir, yo hablo con ingenieros que me cuentan cosas, tío, el nodo, no sé qué, el, el, el no sé cuánto, el, el lenguaje está, tal, aquí hay que meter un por, un por, aquí un, una puerta or, una por... tío, déjame, o sea, yo entiendo Bitcoin desde el punto de vista monetario y por eso voy a llevar Bitcoin, intentar incrementar más a futuro y con, con mi oro y con mi Bitcoin porque es lo que creo, pero no no voy a poder apostar valor, tipo de María o tipo tú, es que no puedo, no. No tengo ganas, ¿no? O sea, competitivamente soy un, <laughs> un en comparación con vosotros, ¿no? No, nah, no, que va, ni mucho menos. Ya te digo, eh, te caes por la madriguera y de repente mm, solo, solo ves esto. De hecho, yo, yo, yo me sigo formando. Ahora Álvaro ha montado un curso con los locos de Wall Street y sí. con un par más, que ahora no me acuerdo, y yo lo voy a hacer porque la verdad es que he visto que es un curso muy completo y, y bueno, lo dejaré por ahí por si a alguien le, le apetece por me la información, porque la verdad es que es bastante potente. Yo te lo, te lo dejo ahí. Mira, es, muy, es muy interesante. ¿sabes una, Sabes una de las cosas, quitando los julián de Bitcoin, el otro día tenía yo... Un debate abierto en Twitter joder, con el Halvin. Fíjate que he hablado con gente que lo he contrastado con gente que sabe mucho, como por la vieja Manuel, por la vieja. De decir, Tío, pues tienes toda la razón, Gus. Pero si ellos no quieren verlo, pues qué vamos a hacer. No eh, Yo eh, sé mucho de mercados y sé cuando, cuando una, un hecho es cierto y es conocido, está descontado en el precio. Porque si no puedes arbitrar aquello que es conocido, porque, es, porque ya está arbitrado. No si es conocido, eh, entonces no puedes obtener beneficios sobre. Algo que es, per se ya sabes lo que vale, tanto por un lado como por la contraparte, ¿no? Eh, y a mí, lo que más me... Una de las cosas que más me están encantando de Bitcoin es que es chavales como tú, que estáis empezando los 30 o que sois muy jóvenes, que están comprando Bitcoin porque están entendiendo que es el único salvoconducto para escapar de... para huir del, de esta mierda de socialismo y asqueroso estado en el que vivimos, tío. Y eso es que te lo juro que se me ponen los pelos de punta, porque yo a mi hijo le estoy educando en un liberalismo que no te puedes hacer una idea. O sea, mi hijo, a mi hijo de nueve años, a mi hija de siete, les preguntan lo que es la inflación y te lo dicen de, de pe a Saben perfectamente que no tenemos el Estado, que el papel, el, los billetes no los puedes tener porque es una, es una mierda que te, tiene, que te, tiene, que te tienen controlada por el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a, yo os veo a vosotros, tío, y de verdad que se me... O sea, eh, pues se, te alegras mucho, sabes que hay futuro, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos a gente como Rayo que ha hecho... Eh, bueno, pues no. compañero de la universidad que tengo un aprecio y un cariño bestial pues que han hecho grandes cosas por la educación en un país que está enfermo y de socialismo no sí no, no yo creo que tenemos tenemos exponentes muy buenos muy buenos aquí lástima que en política los dos o tres que había se han largado porque ya han visto que eso es podredumbre todo los dos o tres exponentes liberales que había en política eh, sí. Se ha alargado. ¿Te refieres a.? Sí, tenemos, teníamos a este hombre, ¿cómo se llama? Teníamos a Espinosa. Espinosa los Monteros y el otro de Vox también. Que el era un... Sánchez de Real. Sí, el Sánchez de Real. No, y luego teníamos a otro también que era eh, compañero mío, no recuerdo el nombre. Yo soy muy malo para los nombres. Pero bueno, eh, no, no puedes pretender. Al, eh, Adri, que, Rayo, que alguien como Rayo pues, sea político, porque es tras su. No, ni mucho, menos, ni mucho menos. Pero es que ¿no? Al ¿no? Final... Rayo está o sea, es haciendo labores de, de enseñando, enseñando a los jóvenes cuál es la verdad. Y ya ves todos los trolls que tiene, y el tío sigue ahí machacando. Es un, es un crack, un fenómeno. Bueno, a, al final, yo soy de los que piensa que los trolls te hacen rico. Sí, sí. sí. Yo, sí pero... yo, yo, siempre, yo, yo siempre lo he dicho. Yo, eh, Twitter es una herramienta fantástica para darle a cada uno lo que se merece sí, claro al, que... Quiera, al, que, al que quiera aprender eh, le vas a dar lo que, lo que busca con cada, cada uno en su campo, o de la, su manera o, o, de, o su target de público etcétera y luego le vas a dar el caramelito al troll para que se entretenga lo que pasa es que el troll te es más rentable que el que te enseña entonces es mucho mejor dar por el culo y que, y, que, y, y, y que, vamos, es que yo seguí esa estrategia. Yo, yo siempre lo he dicho. O sea, y, y, esto lo, y esto lo saqué de Risto Mejide, de un libro que leí suyo que se llama Anoyomics, que es, el, que, es, que es el arte de molestar para ganar pasta. Cuanto más molestes, más ruido hagas y más gente tengas en contra, más dinero vas a ganar. Y además vas a llegar a más gente que, que, vas, a, que vas a cumplir tu misión prima, ¿no? Que es, enseñar o aportar algo a la sociedad. Entonces es genial que haya gilipollas, porque son muy rentables. En, sí. Es verdad, es así. Yo no estaría donde estoy. Yo no estaría donde estoy si España no fuera un, una mierda de país lleno de, de, de socialistas y de gente que ha tirado la toalla. Porque yo, yo pienso que la, que la gente no es que sea idiota, es que la gente se ha rendido. También ¿sabes? hemos ven, ven, venimos de, coño, mi generación hemos vivido eh, la crisis del 2008. Luego los de mi edad, cuando nos fuimos al mercado laboral que era 2015, aquello sí que era una puta mierda. O sea, yo me río ahora. Es que es muy difícil encontrar trabajo. Vete a 2015 a ver qué encontrabas. Que yo que soy, yo que soy abogado, eh, cuando acabé la carrera me pagaban 500 euros en un despacho en negro eh, y, y, sí. a, y, a, y date con un cante en los dientes. Hoy en día al menos puedes cobrar mil pavos y blanco. Sí. Es que ha no. cambiado mucho la película. Y yo creo que es eso, que la gente se ha rendido. Y los que no nos hemos rendido, eh, estamos intentando leer mucho, estudiar mucho, transmitirlo para que, pues oye, si... Yo he conseguido salir de una mala situación laboral, económica, o y seguir creciendo y aprender y invertir y al final gestionar un patrimonio. Coño, pues, pues si yo lo he hecho, porque los demás no pueden hacerlo. Si es una cuestión de perseverancia, aprender, a hacerlo, y, y evidentemente hacer sacrificios y, y mirar un poco para el futuro, ¿no? Poner la, la pasta que trabaje para mañana y no que solo trabaje para hoy. Pues yo creo que ahí estás dando la clave, ¿no? Adrián, yo creo que es un problema educacional, ¿no? Es que hay gente que eh, cree que hay un Estado que tiene que salvarle eh, los papeles y que tiene que igualar a todo el mundo, ya sea en la pobreza o en lo que sea, pero. Y ese es el problema, ¿no? Que la gente, la educación que se da en este país es una educación eh, creada para perpetuar imbéciles y para crear, eh, para crear fracasados, en lugar de crear emprendedores y gente que está dispuesta a, a luchar, ¿no? Pero claro, si tienes un Estado que te dicen, mañana te vas a levantar y te vamos a pagar el abono transporte, te vamos a dar 2.000 euros para que te lo gastes en videojuegos, te vamos a dar ayudas y tal y cual, y tienes un montón de medios de comunicación alimentando toda esa morralla, pues al final te vas, pues sucede lo que pasa, pues que vives en un país que se está empobreciendo a marchas forzadas, que afortunadamente está en el euro y eso está retrasando su paulatino empobrecimiento, pero que va a terminar como Argentina, donde dos de cada uno de cada dos personas son pobres con una inflación del 150% estructural. Y los argentinos no votaron a ley porque sean anarcocapitalistas, ningún argentino que vamos a ver que Buenos Aires es la capital más socialista del mundo. Los argentinos votaron a ley porque se dieron hasta cuenta los El socialismo les estaba matando de hambre, el socialismo les estaba matando de hambre y eso en España eh, también va a pasar. España es un país profundamente cateto y además, muy tremendamente socialdemócrata. Y a mí eh, me preocupa que va a caer el PSOE, y va a ir el PP y el PP no va a hacer absolutamente nada. Es decir, no va a derogar ninguna ley del PSOE y va a seguir por la misma senda. Y ese señor, ese es el problema. El problema es que vivimos en un país socialdemócrata donde todo el mundo, nadie tiene una responsabilidad individual, donde si eh, quieres comprarte un piso le dices a papá Estado que por qué no te paga... El pisito en, la, en el centro de Madrid, porque no te vas a vivir a alzar a 40 kilómetros de Madrid y, y te coges el tren para venir a trabajar. Por algo tendrás que empezar, ¿no? ¿O qué quieres? ¿Que te paguemos el resto, esa comodidad? ¿Pero por qué? Si ni siquiera entiendes por qué suben los precios. ¿Por qué suben los precios? Los precios suben porque por hay. Fa por falta de stock. Claro, ¿y, a quién vas a, ¿Y a quién vas a penalizar? ¿Al más guapo o al que más paga? O sea, quién vas a.? Pues o sea, al que más paga le tendrás que dar, eh, a asignar eh, eficientemente. El capital, ¿no? Para que haya un proceso de capitalismo coherente y, se, y surja las economías de escala, ¿no? Pero la gente no entiende eso. La gente prefiere comprar el discurso fácil del clásico eh, social comunista que te dice que el Estado va a venir a protegerte para que luego veas lo que ha pasado con los, los Pablo Iglesias, los tal, no sé qué, que se han enriquecido ellos, pero el resto ya les compre. Claro. Es el discurso. Yo, de... yo no entiendo cómo la gente compra el discurso, porque, coño, yo me, yo me para a pensarlo y dices, a ver. El votante medio de este tipo de gente eh, debe, tiene un perfil bajo económico. ¿vale? No hay tantas, tantas, tantas ayudas. O sea, tú vives una vida miserable y te crees que esta gente te va a sacar cuando... No nos olvidemos, llevamos ocho años de, de socialismo y no sé cuántos años de bipartidismo porque el PP es izquierda, eh, aunque digan que es derecha. Sí, es eh, el PP es izquierda. Eh, ¿Menos el sí, menos a <laughs> Sí, por eso se la quieren cargar. <laughs> eh, pero, pero dices, yo no, no me cabe en la cabeza cómo la gente puede tener esta mentalidad porque. ¿Qué, ¿Qué vives? ¿Una vida miserable? O sea, no miserable. Oye, hay gente que se conforma con poco. Humil, una vida humilde. Hostia, pues yo creo que prosperando vives mejor. La verdad, no sé, todos queremos tener una casa mejor, un coche mejor, eh, hacer viajes más, más bonitos y más largos y más lejos y es como un poco absurdo. No, yo, yo sinceramente yo, yo ya ni hablo de política porque es que me parece un debate absurdo que no le veo solución. Bueno, sí, lo hablaba con mi padre hoy. Tendríamos que hacer como Islandia, fuera todo el mundo, a la cárcel, aprovechando ahora que tenemos a todos que estáis ahí, que os hierve el culo con la corrupción, porque todos habéis metido mano por todos lados, fuera todo el mundo, insta instauramos tecnócratas durante una legislatura de cuatro o cinco años, y luego ya volvemos a elecciones, y, 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 y lo montamos bien, pero con gente nueva, caras nuevas, y a tomar por culo el sistema bipartid bipartidismo que hay en España. Porque en España solo tenemos bipartidismo, que es PP-PSOE, los mu lo rojos muy rojo, Rojos, los fachas muy fachas y luego los, 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 los tres nacionalismos. No tenemos nada más. Bueno, los cuatro si contamos Canarias. Pero mmm, ya está. No te, o sea, es absurdo el sistema político. Sabes con el de Madrid que el español permite que robes y que te infle los bolsillos siempre y cuando le des un trozo del pastel. Eso lo sabe Pedro Sánchez y lo sabe el Partido Popular. Ellos saben perfectamente sí. que, que tú puedes. El, el político va a venir a robar. O sea, no hay ningún político que, al cual le des poder y no robe. Eh, porque al final el poder se pues, eh, corrompe y es normal, ¿no? Eh, pero no tiene solución porque el problema no es la política actual, ni el ser humano, ni el ciudadano actual. El problema es un problema estructural de educación. Tienes que educar a la gente desde pequeñita en, en, en que aprendan qué es la inflación, en que aprendan a ahorrar, en que aprendan qué es el capitalismo, las economías de escala, el coste de oportunidad. Si todo eso se lo enseñas a la gente desde chiquitita, entonces lo que creas son emprendedores y no dependientes del Estado, que es lo que quiere el Estado, ¿qué crees? Claro. Zombies, el Estado lo que quiere son yonkis. Sí, sí, sí. Ya solo nos falta que nos repartan Fentanilo y que acabemos como los de Estados Unidos. <laughs> la gente está, eso es lo que tiene la gente, Fentanilo. O sea, la gente no. Tú fíjate el potencial de mucha gente que está perdida y pues, cobrando una subvención o funcionarios y tal, porque no han querido desarrollar eh, su intelecto, eh, porque hay una zona de confort que el Estado se lo ha se las proporcionado, que es un agujero negro, que te atrapa y te permite... Crecer, pues pues yo que sé, pues gente como tú, ¿no? Adrio, como yo, que estamos todos los días intentando eh, ver cómo podemos eh, aportar valor al mercado, eh, a cambio de un retorno, obvio, y que eso es capitalismo puro y que, y que beneficia a, a todo el mundo. Pero eso no existe en un país eh, socialdemócrata donde los medios de comunicación están copados por la socialdemocracia. Es la, es de, la, momento, la, de, de, de momento. De momento esperemos que haya una revolución liberal. Yo, yo creo que la gente joven eh, se está dando cuenta. Al final, lo, los jóvenes no son tontos. O sea, nosotros... La, 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 la gran arma que son las redes sociales es que dices, vale, yo si gano dinero, puedo hacer lo que hace el influencer de turno e irme de viaje a ti, pero si yo soy pobre, no puedo hacer esto. Dices, coño, yo no quiero ser pobre. Ah, pero es que en mi país quieren que yo sea pobre. Ya, ya, pero es que yo no quiero ser pobre. Entonces, ahí es donde viene la revolución, eh, yo creo que de la gente más joven, que lo están, lo están, tilda, lo están tildando de un, de un ámbito fascista y tal, que es todo lo contrario. O sea, es, sí, es claro, un, claro, la claro. gente lo que está buscando es libertad y no este fascismo, comunismo que, es, que, que tenemos eh, sí, así, eh, sí. en, en España ahora. Pero bueno, no sé. Eh, yo, al, yo al final, yo soy un emprendedor por, por revulsivo, eh, porque el, el mundo laboral al final te das cuenta que no es para ti, que es lo que a mí me ha pasado yo están puestos muy bastante importantes para la edad que tengo y, y al final te das cuenta de que el, el mundo laboral es política y, y es más de lo mismo ¿no? y, y que tienes un to, tú tienes un techo no en el mundo en el mundo laboral en españa para, para el ciudadano medio cuál es el techo cuatro cinco seis mil euros más o menos si llegas a directivo y, al mes estoy hablando ¿eh? Eh, sí. si llegas a directivo 10 15 bueno, eso pues, lo... a, 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 ahí, ahí está no más o menos. Un buen directivo puede ganar 500.000. O sea, sí, 10.000. Sí, 10 pero, pero bueno, de, después de impuestos, lo que te queda en el bolsillo, más o menos, va por ahí. ¿No? Yo, yo, o, un, o un banca de inversión y tal, igual podemos hablar de un poco más. Y dices, coño, es que en Internet puedo ganar mucho más. Y en Internet puedo ser más libre. Y puedo hacer y decir lo que me dé la gana siempre, siempre y cuando, pues, oye, respete las normas de una sociedad, ¿no? Y no seas un gilipollas. Aunque bueno, los gilipollas también, también triunfan en claro. Internet. Pero eso es. Esto es, Adrián, es... Darse cuenta de que, de que uno también tiene apalancamiento operativo. O sea, tú las empresas dices, bueno, hay una, montas una empresa y sabes que tienes una curva de costes y a partir de esa curva de costes todo es beneficio. Hay empresas que tienen menos intensidad de capital eh, y hay, que son menos capital intensivas que otras, ¿no? Igual tú, si eres, te haces un buen eh, youtuber, pues llega un momento y tienes que hacer una pequeña inversión, pero todo el resto son beneficios. Eso es apalancamiento operativo. Pero la gente, el problema que tiene es que eh, no, no confía en sí misma. Eh, es decir, la gente. Digamos que hay una frase que dice que quien tiene ventaja, eh, o sea, que quien tiene una idea tiene ventaja, el que la realiza gana, ¿no? Y hay muy poquitos que realicen ideas. ¿Por qué? Porque están atrapados por la zona de confort eh, del Estado. Es que emprender, eh, Adri, es, o sea, el, el auténtico es héroe de, de la sociedad es el empresario. El auténtico héroe de esta sociedad es el empresario. Pero emprender significa que todos los días te levantas y tienes que luchar contra el sistema. Y el sistema te va a premiar si haces las cosas bien. O sea, no con el sistema, sino que tienes que aportar valor al capitalismo y tienes que competir y tienes que pegarte eh, 15 horas todos los días trabajando 16 eh, sin vacaciones o eh, con la ansiedad típica del que no tiene una nómina a final de mes. Eh, sabiendo que la burocracia está en tu contra, sabiendo que si contratas a una persona tienes el, el mercado te va a decir en cuánto le tienes que pagar, o sea el mercado no te va a decir cuánto tienes que pagar, sino el estado que además te va a poner barras de entrada para poder echarla, o sea es todo un elenco de, de despropósitos que es acojonantemente difícil de, de ser emprendedor en España, o sea si ya de por sí pues eso es el, el gran problema que tiene esta sociedad, ¿no? Que el héroe es el empresario, el, el héroe no es, es el enemigo es el empresario y el héroe es el funcionario y eso es al revés, ¿no? Es cuando, eh, bueno, yo creo que eh, lo que tenemos que crear son emprendedores, ¿no? Y dejarnos de, de dar subvenciones y regalos en forma de dinero, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir y bueno. Bueno, pero también eso... nos, ha tocado, nos ha tocado cambiar también, Adri. O sea, es un mundo sí. que tenemos que cambiar. Sí, sí, bueno. Oye, eh, al menos eh, a, a, antes te tenías que subir a un taburete en medio de una plaza. Para dar un discurso y cambiar las cosas. Ahora la suerte que tenemos es que con una webcam y un micrófono eh, nos sentamos aquí a hablar una hora. Mira, ahora mismo tenemos mil veinte personas escuchándonos. Eh, eso es la hostia. Eso es la hostia. O sea, inter Internet es la gran revolución. O sea, al final los del Nasdaq en, lo en el 99 tenían razón. Internet es la gran revolución. Pero no para los que querían. Sino que para cambiar. Eh, las opiniones y para cambiar eh, lo, los discursos. Abrí, que Internet es la gran revolución y el Nasdaq cayó un 80%. A los mil que nos están escuchando les digo: tener cuidado con que la inteligencia artificial es la gran revolución y va a suponer una explosión de productividad que va a ser bestial, pero eso no significa que el Nasdaq no pueda caer otro 70% como pasó en las en la burbuja de las 2.com con empresas como Terra que se fueron 200 a uno ¿no? Así que cuidado, aprovecho para meter esa esa cuña, ¿no? Ahí, un poco. Y, y yo añado otra más. Eh, ya que hablábamos de Bitcoin hoy, yo soy de los que piensa que cuando dentro de un mes y pico, cuando el halving se produzca, veremos correcciones en todo el mercado, como, como ha pasado siempre. Si, si se repite la historia o al menos rima con, con lo que ha pasado en los otros ciclos, Bitcoin caerá un poco y luego ya volveremos a. Mira, por estas fechas Bitcoin caía, creo que 40 o 50, ahora no, no recuerdo, pero se pegó una hostia bastante gorda por estas fechas. en el no, yo, yo lo que creo que va a afectar a Bitcoin es. Eh, cada vez el rollo jurídico le va a dar más, eh, más seguridad, pero lo que creo que va a afectar a Bitcoin es lo que la Reserva Federal se tome en serio los tipos de interés. Si la Reserva Federal es laxa con los tipos de interés, eh, la duración, los activos de duración se van a ir a máximos, van a seguir en máximos. Como tenemos el Nasdaq y la correlación que tenemos hoy en día, para mí, Bitcoin es un activo de riesgo, en tanto en cuanto a la correlación que tiene con los activos de larga duración es muy alta. si es que tiene una correlación de un 60 o un 70% con el Nasdaq. Y no tanto con. Claro, el oro puede subir y Bitcoin puede caer. Eh, pero sí que es verdad que si la Fed sigue cagándola como la está cagando, pues puede potenciar que el proceso de descubrimiento de Bitcoin, que es ese que a mí me ha llevado un año y pico que me hiciera clic la cabeza pues cada vez se incorpore más gente y mientras tanto va reduciendo su volatilidad. Y entonces, voilà, tenemos a Bitcoin convertido en depósito valor, que ojalá sea sí. así, ¿no? Mira, yo, el otro día yo hice un hilo sobre la rentabilidad anualizada de Bitcoin comparándolo con el mercado tradicional, ¿no? O sea, históricamente, al final, el mercado tradicional nos ha estado dando un 9 descontada de inflación, más o menos, sí, y, sí. y Bitcoin ha estado dando un 142% de... De, de, um, descontada de inflación desde su, desde su inicio. Claro, es un múltiplo anualizado que es muy alto. O sea, es o sea, o sea, sea, alto seamos historia, sinceros. Es, alto, es demasiado. Pero... Estamos hablando de 14 años de historia, pero, pero bueno, está ahí. Es un 142%. Y claro, ese porcentaje tiene que estabilizarse más abajo para que Bitcoin sea algo... No tan volátil y que pueda ser más depósito de valor. ¿Qué pasará? Estoy seguro. ¿Cuándo? ¿Y, y a cuánto se estableciera ese múltiplo? No lo sé. Pero si es que yo, a, yo creo. Ah, sí, perdona, perdona. Yo, yo hice una, mira, yo hice una estimación. Eh, si lo redujéramos en un, al 10%, sería un 14% anualizado de crecimiento, de rendimiento anual, descontado de inflación. Que sería la hostia. O sea, sería un activo cojonudo. Pero es que si, si siguiera al a, a mismo múltiplo, que no va a seguir, no va a seguir, te estabas poniendo como en 230 billions. O sea, era una locura. <laughs> Entonces, sí. eh, ya para, para, para cerrar, y que es un tema que también quería hablar contigo, porque siempre estamos eh, hablando de. Bueno, siempre, nosotros no, pero siempre se dice que, que Bitcoin son tulipanes, que es una burbuja. Eh, que esto va a explotar y tal entonces eh, me gustaría hablar contigo de de, de, de ¿es Bitcoin una burbuja? ¿Es, no, ¿Bitcoin no es una burbuja? ¿Qué puntos podemos encontrar en común y qué puntos no podemos encontrar en común con otras burbujas? Si algo se ha descubierto y es eh, algo más que tenemos que agradecer a Bitcoin es que la cantidad de ignorantes que hay hablando sin tener ni puta idea vamos, o sea Primero, para que algo sea una burbuja, tienes que conocer cuál es su, su valor intrínseco. Es decir, tú no puedes determinar que algo es una burbuja si no conoces su valor, porque una burbuja, por definición, es la desviación que tiene el valor con respecto al precio que puedes justificar eh, por fundamentales. Es decir, de alguna manera tienes que saber calcular el valor. Eh, por tanto, si no me sabes decir cuánto vale Bitcoin, ¿cómo coño vas a saber si es una burbuja? Si a lo mejor Bitcoin vale un millón y no está demasiado lejos de que valga un millón, porque... Que valga un millón Bitcoin significa multiplicar por 10 cuando ya sabemos todo lo, lo que ha multiplicado, ¿no? ¿Cómo me puedes decir a mí que es una burbuja si no sabes cuál es eh, su valor intrínseco? Otros dicen que Bitcoin no tiene valor intrínseco. Bueno, eh, ¿por qué? Porque no puede ser, eh, vamos a ver, el mercado que le llama valor intrínseco a la capacidad que tiene eh, un inversor de valorar una empresa porque es capaz, eh, descontando los flujos que esa empresa genera y traerlos al presente... Pues, oiga, si algo no tiene rendimientos explícitos, no significa que no tenga valor eh, intrínseco. ¿Por qué? Porque el valor intrínseco de Bitcoin viene determinado por la potencial demanda que tenga Bitcoin como servicio de liquidez o como depósito de valor a futuro. No lo puedes calcular por rendimientos explícitos. Pero a lo mejor sí puedes hacer una, un cálculo que, tenga, que correlacione Bitcoin con los tipos de interés reales negativos, con la inflación, con la estafa Ponzi y la moneda fiat. El, el oro, por ejemplo, el oro no tiene rendimientos explícitos. Significa que eh, no tiene ningún tipo de cupón, ningún tipo de dividendo, no lo puedes valorar por descuento de flujos de caja. Pero, pero sí sabes que hay una oferta eh, de, que ronda entre los 4.000 y 5.000 toneladas al, al, al año de producción y que hay una demanda que va a, que va a subir. Por, primero, porque un 50% demanda joyería un 20% más o menos son los bancos centrales, un 30% es la inversión. ¿Y por qué sube el oro? Porque descuenta tipos de interés negativos. Pues oiga, coja usted una gráfica de la M2, mire a ver cuántos millones de dólares hay en el mercado, cuántos millones de dólares tiene el, la Reserva Federal eh, pensados crear en los próximos años, mediante las quantitative easing o, o potenciar los bancos comerciales que creen depósitos. Y no hace falta que me sepas cuál es el valor clavado del, del oro, pero si sabes que puede rondar entre 2.500 y 3.000 dólares y tu escenario es de potencial crecimiento de la masa monetaria, que no de la base, sino de la masa monetaria. Pues Bitcoin, lo mismo. Tenemos proxies de valoración. Eso significa que potencialmente sí tiene un, un rendimiento implícito, que eres el que tú eres capaz de calcular en base a una serie de proxies de valoración y unos datos que te ofrece el mercado. Entonces, si algo hemos aprendido ahora es que la, la gente no tiene ni puta idea ni de lo que es una burbuja, ni de lo que es Bitcoin, ni de cómo eh, tiene que valorar un, un determinado activo. ¿no? Y bueno, eso es lo que está haciendo Bitcoin, descubrir al, descubrir al tonto de turno. ¿no? Sí, mira, yo esto de que Bitcoin no tiene valor intrínseco, que esto lo dice mucha gente, yo discrepo mucho, porque es falso. Eh, Bit, aparte de que es falso, Bitcoin tiene... Y, y además, voy a ir... Voy a, voy a desmentir dos cosas a la vez. Voy a desmentir lo de que Bitcoin es, no tiene valor intrínseco y de que Bitcoin es malo porque consume mucha electricidad. Mira, eh... En Texas, cuando China expulsó a los mineros de, de, de allí, se fueron todos a Texas. Texas los acogió porque Texas es una ciudad que, que tenía muchos apagones. O sea, Houston era una ciudad que tenía muchos apagones. Y el hecho de que se hayan instalado todos los mineros allí hace que la red, eh, que, que evidentemente se necesite más producción eléctrica, y que eh, la red sea más estable porque hay un consumo. Eh, continuo de energía, ¿no? Porque el, el minero de Bitcoin al final no, no, no le sale rentable pagar la electricidad como la que pagamos tú y yo a, a 6, 10 céntimos eh, o, o, o lo que sea el kilovatio. Él necesita la energía barata para que le sea rentable. Entonces, ¿qué pasa? Que en Texas lo que hacen es, eh, han acogido a toda esta gente, la red eléctrica es muchísimo más estable y además, eh, si tienen por contrato, que si tienen que apagar las mineras, las apagan. Y ya está, se acabó. Para, para, pero la minería de Bitcoin ha dado estabilidad a la, a la red eléctrica y ha creado una economía realmente en el consumo eléctrico. Que al final lo, volvemos a lo mismo. Si se consume energía, eh, se, se crea el capital se mueve, si el capital se mueve, se pagan más impuestos. Si se pagan más impuestos, se, se, se gest... hay más recursos para, para una sociedad. No, no digo no, no entrando en la vía socialista, ¿no? Pero entrando en el tema más capitalista de. De que, coño, si tenemos gente que produce dinero, el, el Estado va a funcionar mejor. Eh, y luego, si nos vamos a, otra, a otro ejemplo, había, a, a no recuerdo dónde es de África, que había unas cataratas, ¿no? Y, y en, esa, en esa población de África no, no había posibilidad de poner una red eléctrica porque no era rentable. Entonces, ¿qué se hizo? Con la energía hidráulica. Se creó energía para proveer a mineros de Bitcoin y por lo tanto, gracias a que hay mineros de Bitcoin en esa región, ahora mismo esa población tiene electricidad. Y volvemos a lo mismo, que produce energía, que esa energía tiene un coste, que ese coste eh, eh, repercute en, en, en el mundo. Y todo esto se puede medir. Entonces, ¿no tiene valor intrínseco Bitcoin? Sí que tiene. Porque no somos conscientes de las posibilidades que el mantenimiento de la red de Bitcoin y su y la, y, y su, y la, y la, y la minería de Bitcoin puede traernos a España. Ahora mira, ahora uno de los eh, tíos más famosetes que ahora tenemos en redes es José Elías, ¿no? que es el, 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 el mago de las renovables que, que hay en España. Este, este tío no le ha dado la vuelta a Bitcoin todavía. Pero tú imagínate que tú te enganchas a las renovables, o sea, puedes hacer un, un impresón que, que podría ser una potencia en, en, el Ibex, en el IBEX. Porque podrías tener placas solares. Ahora el tío está estudiando meter hidroponía de plantas debajo de las placas solares. Porque, porque claro, no, no puedes tener algo que no le dé de demasiado el sol, porque si no, no te crece. Metes agricultura debajo de las placas para el mantenimiento de los suelos. Pero es que si encima. Utilizas la energía que te sobra, porque hay mucha energía que sobra de, de la producción, de, de la producción solar. Y la repercute es barata. A minería de Bitcoin estás creando una barbaridad de riqueza que es tremenda. De hecho, aquí eh, se presentó incluso al Congreso a través de una chica de Ciudadanos y, y de algunos Bitcoiners que habían aquí. Pero bueno, vamos, eso es impensable, ¿no? En nuestro país. Pero la gente no es consciente de todas estas cosas que podemos hacer. Y luego, además, Bitcoin eh, una de las cosas más importantes que puede hacer es llevar la banca a toda aquella gente que no tiene acceso a la banca porque bitcoin con una red de internet que ahora hoy en día con starlink que no está para, no para de tirar satélites al espacio aéreo cualquier sitio cualquier tío con internet puede, puede manejar dinero puede estar bancarizado no igual no en, moned, no, no en, moned, en moneda fiat pero pero sí en bitcoin y, y si tienes más gente bancarizada tienes más economías productivas en el mundo es que es la hostia cuánta gente hay sin banco en el mundo sabes sabes dani que tenemos una suerte de puta madre tío por estar eh, viviendo una época eh, tan maravillosa como, como la de Bitcoin, con este pedazo de proceso de descubrimiento al que nos vamos a enfrentar los próximos años, tío. O sea, estamos viendo el proceso de descubrimiento de la inteligencia artificial y de una moneda que es completamente descentralizada, tío. Que eso no ha existido jamás, solamente con el oro, pero ya sabemos que el, el oro, pues al final, ha sido confiscado, ha sido eh, almacenado en los bancos centrales, con lo cual al final, pues ha sido controlado por, por los estados. Joder, macho, hemos nacido en una época que ya quisieran nuestros padres haber nacido, tío. Estamos viviendo una auténtica revolución liberal. Yo creo que la revolución liberal está por, va por ahí, ¿no? Más que por mi ley, eh, porque yo creo que el ser humano, al final un político, no puede ser, se acaba corrompiendo y mi ley acabará corrompiéndose seguro, o seguro, seguro, aunque tenga sus nociones bien fundamentadas y, y sea consistente, pues acabará tirando por un lado, por otro, acabará puteando, no acabará siendo del todo libre, acabará eh, incurriendo en contradicciones liberticidas, pero lo que sí que está claro es que... La revolución liberal está, está, está va por el camino de Bitcoin. Eh, eso es de lo que yo no me di cuenta al principio. Yo veía Bitcoin como un activo puramente especulativo, donde la gente compraba para ganar dinero rápidamente, pero no me di cuenta, y ojo, y mucha gente lo sigue haciendo porque hay una parte del FOMO sí, en no, Bitcoin que no, es, es bestial. Y eso es que no enfiaron Missing Out, miedo a perder y más ahora. Pero, pero coño, a mí me costó entender que Bitcoin vale un Bitcoin. O sea, un Bitcoin vale un Bitcoin. No tienes que. Pensar en el cambio de dólares, sino que re realmente todo tu esfuerzo y todo tu trabajo lo vas a registrar ahí y eso te va a permitir adquirir eh, bienes eh, o servicios en el futuro a cambio, a cambio de eso que has registrado ahí. Pero ya no vale dólares, no tienes ni que cambiarlo a dólares. Ese es el auténtico tenedor de Bitcoin, el que no, el que no está esperando que Bitcoin valga medio millón ni un millón, sino el que dice: mi, mi riqueza la registro aquí y en el futuro voy a intercambiar Bitcoin por Bitcoin o por otros bienes y servicios, no lo voy a pasar a moneda fiat. ¿no? Mira, ahora que dices esto, voy a, voy a, poner, una, voy a poner una gráfica ¿Sí? que a ver si me deja el ordenador, que siempre cuando comparto pantalla tengo miedo. <laughs> eh, ah, no, va, mira, qu qu quiero quiero, ah, quiero te va, enseñar, ah. en, enseñar una gráfica que, que es eh, espectacular. A ver, si la puedo a ver si la puedo poner. No, no es esta pantalla la que quiero compartir. A ver, espérate. Cierro esto. Espera. Porque es la gráfica del, del dólar contra Bitcoin. Y, y cuando ves esta gráfica, ya dices: Vale, <laughs> mira, aquí, aquí va. Esto es el dólar contra Bitcoin. Parece su valor el dólar, histórico. Parece el, dólar contra, parece el dólar contra el bolívar. ¿eh? Sí, pero es fuerte porque es que ha perdido un 99,55% de su valor históricamente. Pero. En, en cinco años ha perdido el 94. En un año ha perdido el 66,89. Y este año ha perdido casi el 40% de su valor respecto a Bitcoin, el dólar. Lo, es, más, pues, lo, es que eso, lo más curioso de aquí duro, es que ¿eh? hay, una, hay una evidente correlación entre la oferta monetaria y el, y el crecimiento de Bitcoin. Eso nadie lo puede dudar. Y eso sí que te, te paras a pensar si realmente Bitcoin está empezando a ser un activo que correlaciona. Como el oro, es decir, que correlaciona su, eh, su, eh, su atesoramiento con los tipos de interés reales negativos. ¿no? Ya veremos lo que pasa en el futuro, pero yo no creo, yo creo que la moneda fía va a seguir existiendo, para desgracia para todos. Eh, pero también creo que Bitcoin ya es imparable y más un activo que ya tiene 1,5 billones de dólares de capitalización, que ha desbancado a la plata, que es el octavo del mundo eh, por detrás de empresas como. Eh, bueno, ya por delante de empresas como. Eh, Tesla, aunque todavía le queda por alcanzar a Microsoft, Apple, pero que los va a pillar y joder, y estamos, está 10 veces múltiplo del, del oro, eh, que no estamos hablando de, del dinero por excelencia, el activo real, eh, que es dinero en sentido estricto a lo largo de la historia y cuya oferta de 4.000 toneladas se ha ido acumulando y ya y, y, y hoy en día tenemos 200.000 toneladas de oro en el mundo que dan para llenar una pista de tenis. Eh, a lo largo y a lo ancho, eh, pero que ahí sigue, ¿no? Entonces, bueno, Bitcoin eh, ha venido para quedarse y vamos a ver qué, qué proceso de descubrimiento nos va ofreciendo al futuro, que es fascinante, ¿no? Merece la pena sí. estar vivo solamente para ver qué va a pasar con Bitcoin. Yo, Yo si me sí. estuviera, pal estuviera palmando ahora, porque tuviera una enfermedad determinada y tal, una de las cosas que más me jodería, Adrián, sería no ver lo que va a pasar con Bitcoin. <laughs> Te lo juro, ¿no? ¿eh? <laughs> te lo juro tío sí. lo juro. A, mí, a, mí, a mí también a mí también, sí. porque eh, de hecho ahora este ulti, este ulti, estos últimos dos años me han pillado ya más, ya más más profundo en todo el tema, no solo de Bitcoin, sino en, en mundo de inversión, en, en, bueno más conocimiento, ¿no? en todo, y, y la verdad es que estoy eufórico, no por los precios, porque ya los precios me dan igual o sea, al final no me da igual porque tienes ese. Eso que te pone cachondo, ¿no? Eso no da igual ves, a nadie. Ves, ves un activo. Pero, pero realmente, lo, cuando, si lo pienso fríamente, el precio sí que me da igual porque me da igual ahora. No me va a dar igual a, a, a 10 o 20 o 30 años. Igual de aquí a unos años me va a dar menos igual. Y, y yo tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el mundo en los próximos años, porque además es que está viendo una revolución liberal que la estamos sí. viendo. Ha empezado en Latinoamérica, porque empezó con Bukele. Que Bukele lo descubrimos en los primeros... Que Bukele no es liberal, realmente. No, 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 Bukele, no, ha empezado con Milei. O sea, Milei es el auténtico punto de inflexión. Eh, sí. Milei de la escuela de Huerta de Soto, de la escuela de Rothbard, de la escuela de Rayo. Milei es amigo de todos. Bueno, yo le conozco personalmente y además voy a tener sí. la suerte de bueno de volver a cenar con él en, en junio porque viene a Madrid a recoger el premio Juan de Mariana. Sí, de Juan de o sea, Mariana, sí, cierto. Y efectivamente, eh, no sé si te veré por allí, pero vamos, va a ser... Será un, un no, no estoy tan metido en el movimiento todavía. Me gustaría, ¿eh? Y, y haré todo lo posible. No, bueno, pero te quiero decir que eh, para mí la Revolución Liberal la está llevando a nivel político eh, mi ley, pero a nivel, a nivel de persona yo creo que ha sido Juan Ramón Rayo sí. Igual que el soto Juan Ramón Rayo está pegando fuerte en, en Latinoamérica y aquí en España ha sido un auténtico eh, revolucionario, vamos, una, una inteligencia abismal, una sensación brutal, una educación impresionante y un tío que tiene 700.000 seguidores en YouTube y que sigue creciendo y en, y en redes sociales sigue creciendo. Y no a base de dar discursitos, sino con un con un, eh, eh, con un vamos, lleva 20 años ya escribiendo libros. Yo a, a Rayo le leía, bueno, yo le conozco de hace más de 10 años, ¿no? Pero a Rayo le, le escuchaba, le leía yo eh, cuando tenía el blog aquel eh, que escribía Libertad Digital sobre el oro, con 24 o 23 años, y yo decía, ¿pero cómo es posible que con 24 años escriba con esta eh, pluma, ¿no? Que es que parece que estás leyendo a... A Rothbard, macho. En... O incluso bueno, a... Bueno, una cosa... Eh, esp espérate, Álva Álvaro de María, porque ha escrito La filosofía Bitcoin y está escribiendo otro libro que se va a llamar Micrópolis, que eh, yo he escuchado un podcast que tiene con Luna eh, sobre el tema y... Ah, es un chaval que apunta alto, obviamente. Sí, sí, tiene, pues, tiene, pues... tiene 29 años, si, si no voy equivocado, ¿eh? sí, 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 pero que no quiero comparar a nadie con nadie. Quiero decir que eh, Álvaro, pues en su campo. No, no, te... cada, cada uno, cada uno claro. en su campo, pero que, pero que... Estás, está saliendo mucha gente muy fuerte, muy potente eh, así, hoy es, en día. Y tiene que ser así, nosotros vamos a, y tú también, y nosotros vamos a intentar que eso sea así, ¿no? Pero tú fijas que Rayo ha sido el precursor de todo esto. O sea, sí. eh, ¿Por qué es conocido el liberalismo en español? Porque Huerta de Soto no ha sido una persona mediática nunca, siempre ha sido a nivel de universidades, pero era un círculo muy cerrado. Pero el que ha sido el que ha difundido realmente la palabra del liberalismo en este país ha sido Juan Ramón Rayo. Sí, yo creo que también acompañando a Rayo, eh, más dentro del entorno de inversión está Emérito Quintana también, que también es de las también es de la escuela. Sí, sí, sí. Si no, voy, si no me he equivocado. Sí, es que está saliendo mucha gente muy potente de muy potente ahí. Y what a time to be alive. A bueno, vamos a, vamos a cuidarle, ¿no? Por eso rayos, es nuestro máximo valor, yo creo, en España. Yo creo que es, eh, sí. eh, hay que cuidarle, hay que cuidarle y nada, eso es lo que, lo que animo a la gente a hacer, ¿no? Yo sí. tengo la suerte de conocerle personalmente y, y me parece que es un genio en todos los sentidos, ¿no? Sí, no. Yo hace, hace años que lo sigo, he leído algunos de sus libros y... Es ah, eh, eh, sí, es otro nivel, es bueno, otro bueno, nivel bueno, de gente. Que, yo he hablado eh, con que, él. Que, que, eh, eh, mira, yo, yo a esa gente los llamo los baños de humildad, porque tú te crees muy listo y muy inteligente y luego, luego hablas con, con, con gente así y dices, no soy tan listo. Pero hombre, Adri, Rayo es como jugar con Nadal al tenis, coño, o con Maradona al fútbol o Messi, joder, pues tú sabes que tiene un talento y aparte que Rayo, cuando yo Rayo estaba todo el mundo de fiesta con 25-20 años, Rayo estaba en la biblioteca leyendo a, a Huerta del Soto, Exacto. tío. Sí, sí, es otra historia. Pues vamos a, yo he intentado debatir con él y yo, yo soy, me considero un tío bueno, cultivado, eh, que estudia muchos mercados y a mí me ha reventado en dos, en dos asaltos. Y, dije, Joder". y yo le, le soltaba yo alguna, alguna contraargumento y digo, verás por dónde me sale. Y me, me, me reducía, digo, hostia. Pero claro, con el tiempo, al principio te, te picabas, pero ¿sabes lo que hacía Rayo? Te. Te picaba que aprendieras más porque querías estar a su nivel y al día siguiente leías más y leías más y al final dices, bueno, no puedo competir con él, pero es verdad que acabas compitiendo contra ti mismo y acabas eh, creciendo profesionalmente y personalmente, que es de lo que se trata, ¿no? Eh, competir contra uno mismo, ¿no? Bueno, yo, yo creo que eso es lo que nos hace mejores seres humanos. Eh, yo, yo soy de los que. Bueno, yo creo que la biblioteca esta que tengo aquí detrás habla por sí sola, pero yo soy de los que piensa que cuanto más leas y más aprendas y más dediques al, te al tema de conocer cosas, aunque, aunque aunque no profundices del todo. Aprende de todo, de todo un poco. Yo, yo no me considero un experto en nada, pero sí que. Bueno, sí, sí eh, quizá en, en real estate quizás sí. Pero en pero en, en el resto soy un aprendiz eterno, ¿no? Y, hostia, te cambia día, mucho la vida leyendo. Un día, sí, un día hacemos un programa de real estate, y yo he estado muchos años también y de hecho doy alguna, el martes voy a dar una conferencia en la UFM sobre real estate y yo sí te he leído alguna vez y es verdad que tienes unos conocimientos buenos. Un día hablamos hablamos de esto. Y no sé qué te iba a decir yo, macho, de, con respecto a... Bueno, no recuerdo, ahora cuando me venga te, te digo. Bueno, no, no te preocupes. No, yo cuando quiera. Yo sobre todo lo que es lo que toca mucho es fondo de inversión. Yo estuve, una, yo estuve tres años en una Socimi que empezó sí. desde cero y yo, estuve, yo me encargué del asset management, de todo aquello que era el core del negocio. De hecho, la foto de Twitter es sacando a bolsa la compañía, que es una foto real, que no es una foto manipulada. Sí. Y, y, luego estuve tres, y luego he estado otros tres años también en gestora de fondos de real estate. Pero es, es otro mundillo. Al final todo funciona igual. Todo es oferta, demanda y, y movimiento de capitales. Mercado. Ya está. A mí me, no. a mí me, pilló, me pilló trabajando en el negocio inmobiliario el boom, el rally alcista del inmobiliario del año 2005 al 2008. Viví el crecimiento y el, el, el pinchazo de la burbuja. Lo viví trabajando en hipotecas y tal. Y joder, fue muy lucrativo, macho, a nivel de de conocimiento. Ya te contaré algún día la historia tranquilamente, pero vamos. Un, un, un día hacemos otra charla de mobiliario en lugar de oro. De sí, sí. Interesante, seguro. <laughs> Pues, oye, Gustavo, para acabar, que llevamos dos horas hablando y se me ha pasado como cinco minutos. <laughs> eh, eh, bueno, tenemos 1.200 personas aquí. O sea que, bueno, primero de todo, agradeceros a todos los que estáis aquí escuchándonos, que son casi las 11 de la noche. Y, oye, esto, estos directos han empezado a hacer muy poco y a mí me hace una ilusión tremenda que, que estéis tantos aquí. Eh, a eso iba, mira, justo nos lo está diciendo, nos está preguntando ahora. Yo quiero que nos recomiendes. Un libro para adentrarnos en la inversión en oro. Eh, es que sabes, ahí te podría decir dos, pero son más de mineras, ¿no? Yo creo que para entender eh, la inversión en oro, eh, lo mejor es leer todo lo relacionado con teoría monetaria y escuela austriaca, ¿no? Y entonces te mm. podría, déjame que caiga alguno, pero yo así de oro directamente no he leído ninguno. O sea, he leído sobre sectores sobre mineras, eh, a ver... Oh, oh, ¿Y si no es un libro, un documental o algo para entrar en la materia? Al Papers de Oro tienes todos los que... En, mira, os voy a recomendar una, una página web donde podéis eh, aprender muchísimo de oro que se llama eh, World Gold Council, es el consulado mundial del oro y ahí vale. tienes toda la historia del oro, eh, pero así libros del oro propiamente dichos yo nunca... Me he leído sobre, sobre sectores, sobre royalties pero y, so, y mucho sobre teoría monetaria, pero no, no, no te sabría decir alguno. Ahora bien, la web que os recomiendo es esta. Es eh, el Consulado Mundial de Oro, World Gold Council, por sus palabras en inglés. Y ahí tienes un huevo de, de literatura, de papers escritos el oro. Mmm, bueno, pues comparativas del oro con... Eh, respecto a los tipos de ítems reales, a, respecto a divisas, respecto incluso a Bitcoin. ¿Dónde puedes comprar oro? ¿Cómo debes de comprar oro? Si compras oro, ¿qué es lo que te puede dar el, el certificado de oro? Si compras oro físico, hay... Y luego, eh, papers americanos, pues tienes gestoras de fondos que hablan mucho sobre el oro, como son Brown Name eh, Y bueno, y, y eruditos de oro, pues ahora mismo no, no caigo, pero tienes también a Tavi Costa, en Twitter le podéis seguir, bastante bastante bueno y defensor del oro, Tavi Costa. Y nada, a lo mejor hasta me animo yo y escribo un libro de oro, ¿no? Eh, algún día de estos, sí. Oye, si no hay ningún libro fácil que no, se adentre a ver, está, en la inversión está, en oro. No, si me ha eh, tengo unas cuantas ofertas ya para escribir libros sobre mercados financieros y sobre oro, pero es no tengo tiempo, manso, ¿no? es tiempo, yeah. macho, es imposible. Yo no puedo añadir más cosas en mi vida porque voy a explotar, ¿sabes? Sí, porque parece que, que el curro de creador de contenido es, es, es nada. Yo, yo que ahora me dedico en exclusiva a esto. Eh, sí. claro, yo antes lo, yo llevaba esto currando ocho, bueno, ocho no, 10 o 12 para, para una empresa. Y luego los fines preparaba mis hilos y de vez en cuando grababa algún vídeo y preparaba. O sea, esto es un curro, pero ah, que no te puedes hacer me nada me yo te veo a ti y alucino, digo, pero yo, yo no yo genero yo no creo contenido para... Yo lo hago porque me entretengo y tal, pero yo te veo a ti y digo, joder, macho, los pedazos de hilos que haces, tío, que son eh, que, un, que además son muy, como, muy filosóficos, muy poéticos, muy profundos, eh, que muy <laughs> didácticos, o sea, que llegan a todo el mundo y digo, pero ¿por, ¿dónde saca este chaval el, el talento y las horas? Porque digo, esto no esto le lleva mucho curro también. Ahora has tenido hilos que más deja flipado, ¿eh? O sea, has tenido hilos que... que 10.000 guardados, 20.000 retweets o 15.000. Es sí. total, ¿eh? Sí, el, el récord creo, te... de... creo que lo tengo. El récord creo que lo tengo como en 13 millones o así, un, un hilo. O sea, si, cuen, si, si cuento todos los tweets, quedan como 13 millones o así pero para que veas eso es muy difícil macho porque eso es llegar a llegar a todo el público eso es que te lo está retuiteando el que sabe el que no sabe el que habla inglés el que habla francés o sea te lo está retuiteando todo el, sí. toda la, eh, la población no eso es maravilloso pues ¿no? pues te creerás que yo los hilos los escribo en una mañana para toda la semana nada pero porque y, tienes y, es obvio, y, es obvio y, tienes y, o sea yo yo, 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 mi rut, yo mi rutina macho es yo los lunes eh, hago mis hilos y, y durante la mañana del lunes preparo mi silo. Luego me voy al gimnasio y, y ya me entretengo con otras cosas. Tanto, también necesito espacio para leer, porque si no, no tendría capacidad de escribir cosas. Porque necesito leer para poder sacar ideas. Y, 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 y yo, sobre todo, dedico mucho tiempo a leer para poder sacar contenido. Si no, es imposible. Eso, eso y, eh, ahora, ahora hablamos sobre ello, ¿vale? ¿Alguien? Y. y... Y luego el resto de la semana, como soy un negado grabándome y editando vídeo, que es que me toca los cojones, que no te puedes hacer una idea, mira, el, el resto de la mira. semana... Mira, mira el fondo que tengo, ¿sabes? Me bueno, tres, Y me llaman tres telestoraciones, ¿sabes? Es que da igual. Bueno, yo, yo porque tengo la luz de Puticlub, esta, la luz <laughs> socialista está aquí... Claro, pero y, bueno, que estás ahí, al rápido, y, o sea. y, y, y el tema de los micros no te creas que lo tengo a, pro, a propósito por el tema o sea yo lo tengo porque bueno esto lo sabe mucha gente yo soy músico y yo tenía equipo de cuando era de cuando grababa mis cosas y tal y al final pues lo he reciclado en esto sí. pero, es una pero cosa que bueno dime 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 no una cosa que has dicho que es muy importante porque me gustaría eh, no irme sin dar estos dos consejos que los has nombrado tú mira Manger era el, el recientemente fallecido, era el socio de Warren Buffett. De Warren. Decía a su mujer que no tenía marido porque lo que tenía como marido era un libro. Y es que Manger se tiraba de 24 horas, 16 leyendo. Eh, este hombre gallego, eh, que es compañero mío de la universidad, no recuerdo el nombre, ah, joder. Ancho Bastos. Bastos, Bastos, se levanta a las 6 de la mañana a leer. Eh, no te, no te cuento ya, eh, Rayo. Bueno, todas las personas que tienen éxito en la vida leen, leen, leen. leen y hacen deporte. Eh, bueno, yo no sé si Bastos lo hace, pero es que lo has dicho sí, sí, sí. todo antes. Yo lo quiero dar como consejo personal eh, a la gente. Yo soy una persona que ha bebido muchísimo alcohol, he fumado, me he drogado. Eh, es una buena pieza también. He disfrutado mucho de la vida. Eh, lo digo abiertamente a todo el mundo, ¿no? No hay cosa que más, mmm, mejor. Eh, saque, versión saque de uno mismo que hacer deporte, tío, es una multiplicar, la misma persona multiplicarla por 10, es el es el bitcoin del oro, es el, porque yo siempre digo que el bitcoin es oro apalancado pues, eh, hacer deporte es apalancarse a uno mismo si haces deporte y lees tienes el 90% del éxito garantizado, y eso es lo que yo el consejo que le doy a la gente a, la, a los que nos están escuchando, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo muy de acuerdo porque de hecho yo ahora estoy en ese proceso de que me he pegado un año leyendo mucho, trabajando mucho y, y mucha presión y tal, pero deporte he hecho poco, aparte de que me he comido dos ciclos de cortisona que me han destrozado. Pero eh, ahora llevo un mes y pico que sí que estoy siendo muy constante con el deporte y, y un, ha sido un cambio de vida bastante interesante a raíz de bueno temas personales que me han pasado y tal y y la verdad, macho, es que estás a otro nivel. O sea, estás, o sea, te sí. sientes realmente que estás, bus estás encontrando tu, tu, tu prime, tu máxima performance, ¿no? Cuando de, topo, de, topo, ¿no? Más, más conocimiento, mejor forma física, a te, duermes mejor. Aprendes a quererte. Sí. A a sí. Lo, luego hay otra cosa que yo ahora... O sea, esto se va del tema total. Yo he leído un libro este año que me recomendó María Blanco que seguramente sí. también la conoces, sí, claro, la conoces. Eh, porque, porque estuvi, estuvimos en, en Galicia en diciembre, que si María nos está viendo, te mando un saludo porque me, ese libro me cambió la vida y las charlas que tuvimos fueron bastante interesantes. Y es un libro que, que nos enseña que, que, que respiramos mal, que la sociedad eh, se ha olvidado de respirar bien, que, que nuestras mandíbulas se han ido modificando y nos hacen respirar más por la boca. De hecho, si te paras a escuchar podcast de cualquiera... Mira, ahora mismo yo eh, respiramos más por la boca que, que por la nariz y esto es malísimo para todos los, los, los ámbitos de, del cuerpo y del cerebro y tal. Y, y de, de, del punto que, que mira, no, no estoy de coña, o sea, yo utilizo estos chicles para, para, ver, masticar, para masticar y fortalecer, me encinto la boca para dormir, eh, son muchas cosas, ¿no? Y añadiría que a leer y a hacer libros... Y a leer libros, eh, aprender a respirar para sí. ya ser ya la hostia. Ya, y otra cosa más, y comer bien también, ¿eh? Y luego los sí. fines de semana te puedes pegar tus caprichos, pero también llevar una dieta sana. Esas tres cosas, tío, mira, eh, hacer deporte, leer y comer bien, y no eres, y no hay persona que no pueda ser feliz haciendo esas esas cosas, aparte de que como ser humano vas a empezar a crecer y vas a querer crecer más, vas a tener mucha más energía y vas a encontrar eh, el, el camino correcto hacia el éxito, ¿no? Sí, sí, 100% de acuerdo. Pues macho, creo que no hay mejor forma de cerrar esto. Eh, Gustavo, ha sido un placer enorme tenerte aquí, ya te lo he dicho al principio. Eh, todos directos está estáis viniendo gente que yo seguía y admiraba mucho desde hacía mucho tiempo y poder tener una charla aquí abierta y sobre todo compartirla con los demás eh, es maravilloso y te lo agradezco bueno, muchísimo. Padre, el sentimiento es mutuo y joder muchas gracias por traerme a tu canal y a los mil más de mil personas que nos han visto que nada encantado que estoy aquí para lo que necesiten cualquier eh, duda o tienen a una, un profesor y a un amigo también. Pues nada, oye, muchas gracias por venir, tío, y seguro que repetiremos para hablar de, de muchos más temas. Un abrazo. Un abrazo.